Ah, no, no, no. Puta vida, tío. Amigos, hostia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bólido, si lo que surja, de edición. Mira, ¿sabes qué es lo bueno de haber hecho la intro así, con la escenita de deslizar? Que luego no puede estar el típico en YouTube de empieza en el... No, porque se perdería el gag. Porque si no ves la intro entera, te pierdes el gag de cómo he hecho yo lo de deslizar. Que eso es espectacular. ¿Tú sabes hacerlo? ¿No lo ves, eh? No, la verdad es que no. Es espectacular. Envidio. Te pone modo estudio y con la barrita que hay entre las dos escenas, la vas arrastrando y se va pasando progresivamente. Y se te puede escuchar, pero a medias. Sí, sí, es increíble. Yo lo descubrí una vez en directo y yo estuve media hora haciéndolo. Es espectacular. Fue una cosa increíble. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al bolio, si lo que surja, pues un bolio de chill. La verdad, tranquilito. Joder, no creo tengo yo miedo. Tengo. No creo yo, Javier. Tengo miedo. Me han traído en contra de mi voluntad. Yo. Yo no quería. Oye, es uno de esos complicados. Hoy lo comentaba ayer en directo. Ayer hicimos directo después de la carrera. Dije, ¡buah, qué guapo! Me toca mañana el bólido es bueno. Por fin, un bólido es bueno. Y alguien me dijo, no, pero a Javi le toca el de final de temporada. Y yo, hostia, ¿verdad? Sí, pero yo hay un punto que no sé si lo quiero o no, ¿eh? No sé si lo quiero o no, sinceramente. O sea, lo regalas. Lo echas al canal de F1. Le dices, toma para ti el bólido. Exacto, exacto. Especial, efectivamente, que venga Víctor. Yo me quedo se lo echamos a Víctor, no, pero se lo echamos a él solo. O sea, que haga el bolido. Claro, claro, arriba, exacto, Víctor. que venga solo. No queremos. Le ponemos en las dos ventanitas y ahí, dejamos ahí. Efectivamente, amigo. Hostia. Ay, Diosito. En fin, gente, que ayer pasaron cosas en Jeddah, ¿vale? Pasaron cosas, pasaron demasiadas. Una carrera para mí más extraña que divertida. Luego hablaremos de esto, Javier, porque... No, divertida no fue mucho, ¿eh? Yo creo que... O sea, aburrir no nos aburrimos nadie, ¿no? Entonces, no, pero la cosa es divertida. Pero fue más raro que divertido. No sé, como... Yo tengo una sensación un poco agridulce. Luego, si quieres, hablamos de por qué. Porque la verdad que, como durante las carreras, todos tuiteamos muchísimo. Esta vez no te pillo muchos tweets. Hay veces que te pillo tweets por el panel, pero esta vez casi no te pillo ninguno porque... Bueno, ya. Sí, es que tampoco sabe muy bien qué decir, ¿eh? Pero bueno, algún par de cositas sí que pues. Yo es que pongo mucho, o sea, muchas veces mi timeline soy yo llenándomelo, ¿sabes? A mí, o sea, parando de poner... El ego, cosas, ¿no? El ego. No, pero no podemos, sino porque... porque ya, tío. Sí, porque... Sí, totalmente. Hostia, espera, esto... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Creo que se me acaba de romper la silla del todo. Oye, maravilloso, ¿eh? Te lo juro, o sea, creo que me acabo de cargar el respaldo, que luego tengo que grabar los apuntes y tengo que estar una hora y pico hablando seguramente, espérate. No te caigas, ¿eh? No creo que te mueras en directo, es lo último que queremos, ¿eh? No, tengo la cama detrás, creo que como mucho me quedaría paralítico. Madre de Dios. Suena roto. Uy, qué mal suena esto. Bueno, toca ahorita, ¿eh? Toca ahorita da, de... Da para... Bueno. Gente, tenemos que cancelar el bolidos, ¿vale? La silla no... Por favor, tío. Qué mierda de silla, es increíble, ¿eh? Sí, cancela. Por cierto, no le doy las gracias por escrito, pero no dicen solo a im814 por suscribirse por 2 meses con Prime. Javier, yo creo que hoy es el día ideal. Es el día ideal para quitarnos todo lo que no es Hamilton Verstappen al principio. Que hubo después cosas también aparte. Y después te dejo solo y me voy, ¿no? Esa es quitárnoslo rápido y después ya me dejas solo. Y te vas y ya grabo el vídeo, los apuntes y ya me ahorro tiempo, ¿vale? Vale, a ver. Oye, espera, carrilea. Carrileo, no, yo este bolido no lo carrileo. No. Yo este bolido no lo carrileo. A mí, este tipo, ¿qué tipo, eh? Dice que me toca a mí lo bueno, que es el del sábado, que, el domingo que viene. Es que, pero es no sé que... yo, si quiero ese bolido, no lo sé. Empiezo a dudarlo. Ah, que ha saltado un tornillo. Bueno, da igual, sobre ahí voy. Madre mía. Mientras no te mueras, me sirve. No te lo confirmo, A ver, vale. que no fuera Hamilton y Verstappen, vamos a quitarnos temitas. Uy, va, lo he liado, perdón. Vamos a quitarnos cosas. Mala carrera de Alonso. Al nivel de principio de temporada, para mí. O sea, bastante decepcionante. Yo diría que peor incluso, ¿no? Estaba completamente fuera de ritmo, yo no sé lo que le pasó. Que en una carrera loca de estas no estuviera él por ahí arriba, ¿no? Sobre todo viendo a Ocon, como sí que... Ya, sí. Es verdad que salía adelante y que también tuvo suerte, por supuesto, porque cada bandera roja iba ganando posiciones. Y no, pero que él sí estaba en ritmo y Fernando no. Ya está. Hizo Fernando lo mejor su primera salida, que es verdad que... Sí, la salida tú, décimo, sí, la he visto repetida. Sí, su primera salida bien, pero a partir de ahí empezó a desfondarse tal... Raro, sí. O sea, no sabemos si le pasó algo.
Es raro porque... poco... Sí, nos dejó fríos, pero bueno. No, puede estar mejor o peor, pero estaba literalmente fuera del ritmo. O sea, completamente. Sí, sí, no, fue un poco extraño, ¿no? Luego empezó a adelantar su noda, empezó a adelantar coches. Claro, algo, sí, no. Igual le pasaba algo, pero para mí decepcionante. Vale, sí, hombre, no. Tampoco es el debate de hoy, pero es por comentarlo, ¿vale? Por no parecer que esto es un especial Hamilton Verstappen, aunque lo va a ser. Que lo va a ser. Que lo va a ser. Ah, no, mira, algo que sí da para debatir un poquillo. ¿Qué te parece que hablemos del primer duelo del año en Ferrari? Ojo, es verdad, ¿eh? Porque hemos tardado 21 carreras en tener, en que les dejen competir. Y, sí, sí. Y joder, casi que entiendo por qué no les dejaba Binotto, ¿eh? Aparte que le pasó a Leclerc, ¿eh? En este caso, o sea. Ya, en el primer, sí, en el intento de adelantamiento. Hostia, hizo sí, un sí, Hamilton sí. Verstappen, hizo un Hamilton Verstappen literal, ¿eh? Sí, solo que está más feo porque es tu compañero, pero sí. Sí, exactamente. Básicamente, pues Sainz le tiró el coche a Leclerc, aguantó la posición por fuera. Y después. Le devolvió la posición, pero no porque soy hija de Ferrari, sino porque seguramente le iba a caer sanción si no. Y ya luego, a final de carrera, es verdad que se le cayeron los neumáticos, porque neumáticos medios a final de carrera, menos botas, cayeron en todos los pilotos prácticamente. Y ahí sí. Le recuperó la posición Leclerc a Carlos en adelantamiento normal. Pero bueno, estuvo bien ver que lucharon. Cierto que Leclerc se defendió un poquito más allá del límite, pero también es cierto que no puso en peligro el coche de Carlos. O sea, sí, no. La maniobra de Leclerc que feilla. No, o sea, feilla, no está, no sí, está bien. Sí, entre compañeros, ¿no? Sobre todo. Claro, no está bien, sobre todo el no dejarle pasar justo después, ¿no? Siendo tu compañero. Pero es cierto que no busco el contacto tampoco, o sea, no es... Sí, que no se quieren matar, ¿no? Yo creo que esperó a que eso no le dijeran, respira... ¿no? A que le dijeran, oye, déjale pasar, ¿no? Para... Vale. En fin, no está mal. Creo que es un ejemplo de que no se van a dar. No van a ir a buscar el contacto, ¿no? Eso que a mí me gusta, más que otra cosa. Yo creo que Ferrari hombre, igual claro. Ya ha visto que tiene asegurado ese tercer puesto, vaya, o sea que... No sé si matemáticamente lo tiene incluso. Igual matemáticamente... No, hombre. Oye, claro, solo que una carrera puede ser, después ¿no? De hoy seguro. Seguramente, porque creo que está a más de 50 puntos de... Claro, de McLaren. Y no, creo que McLaren no va a hacer doblete McLaren en... Claro, no tiene pinta. En Abu Dhabi. Y aunque lo hiciera no llegaba, o sea que... Ya, sí, o sea que no llegaba. O sea que tal. Pero igual por eso les ha dejado un poquito más competir entre ellos. Y luego es cierto que se están jugando el... quinto bueno, puesto. Bueno, entre ellos mundial. La posición, ¿no? El quinto ¿no? Puesto del mundial es entre Leclerc, Sainz y Norris, creo. Están como a 10 puntos entre ah, ellos. ¡Ah, coño! Si no me equivoco. Ah, sí. Que bueno, es un... No, claro, nuevo. Hostia, verdad, es que Norris... Ha pegado se nos ha olvidado, pero... Ha pegado más... Claro, efectivamente. Fue tercero durante no, bastante damos tiempo. Damos por hecho que iba a quedar... Sí, es verdad. Y tal. Todavía no, pero vamos, tendrían que hacer doblete. Ah, vale. O sea, no sé a cuántos puntos están exactamente, pero vamos, están muy sí, bien. Sí, que no, no van a hacer doblete. Están a 38. Claro, bueno, es verdad, si Ricciardo quedó sexto, ¿no? O así. Ricciardo quedó bien. Sí, Ricciardo, cuidado, ¿eh? Sí. Claro, quedó por delante de ellos, Ricciardo, ¿verdad? Porque fueron. En su línea de irregularidad, pero bueno, está por lo Botas, menos. Botas Ocon. Botas Bailongo. Botas, no, quinto creo, Ricciardo. Botas Ocon, Ricciardo, Gasly. Y los... Voy a poner el Bottas Bailón, ¿vale? Si te parece. Sí, ponlo, por favor. Es buenísimo. Ahí está el Bottas Bailón. ¿Cómo lo bailó, no, pero... La entrada meta, ¿eh? El Bottas Bailón. Sí. Joder, ¿cómo qué lo bailó, tío, ¿eh? Qué tío, macho. Qué tío. Adelantando a todo un Alpine, ¿eh? Lo tenía que haber adelantado hace rato ya. Estaba pensando, a todo un Don Alpine. El mismo Alpine. El mismo Alpine que Hamilton adelanta sin DRS en el primer intento. Ya ves. Botas tiene que estar 5 vueltas detrás. Pero bueno, es la definición de Botas. Sí. Al final es Botas. Es estado puro. ¿Qué le ha pasado en los ojos, cara, a Javi? No, Javi, lo que pasa es que estrena la GoPro, yo creo, aquí en un bolidos. Yo es que tengo una iluminación ahora que es espectacular. ¿Verdad? Tienes una iluminación. De hecho, le he dicho, apaga un foco, porque tengo aquí tanto foco. ¿Qué digo, tío? No, en serio. Javier, cuanta más luz tienes, más menos. Pero de hecho, tío, está brillante. Está brillante. Está más brillante que nunca. Escucha una cosa. Decía, McLaren no puede hacer un doblete, pero... Sí. Easy. Se pegan. ¿Quién? Botas. Uy, Botas. Dios, Hamilton y Verstappen. A ver, claro, si Hamilton y Verstappen se van fuera, tú confías en Checo Pérez para ganar esta carrera. Hostia, ¿qué te queda si no? No sé. ¿Dónde estaba? Yo creo que si Hamilton y Verstappen hacen un cero, gana a uno de los dos. ¿Te imaginas que el Mundial hacen un cero y se nos queda un duelo? No creo que haya razones para creer que puedan hacer un cero ambos pilotos en la siguiente carrera, Javier. Luego, si quieres, lo comentamos, pero no veo... Ya, verdad. No, pero eso entra en otro tema. Cierto. No creo que haya razones para creer en ese tipo de complot que tú te inventas en este momento. No hay ningún tipo de razón. No hay ningún tipo. Está completamente desfasado este pensamiento mío. Completamente. Es una cosa que se quedó en Monza y en eso. Exacto. No, se quedó en el año 90 con Senna y Prost. En los 90, por ahí, en los 90.
Desde entonces ya esto no es Fórmula 1, Geberto, otra cosa. Esto ya es Fórmula 1. Esto ya es... No, no es la Fórmula 1 que me gusta para mí. No, no es la buena, la de... La de... No. Yo quiero... Que olía gasolina desde la televisión. O sea, en los televisores CRT de estos te echaban el olor de gasolina, olía gasolina. Subía el volumen y subía el olor también, ¿no? Exacto. Sí, señor. Y los pilotos, sí, en vez de casco, Ryzen, usaban gomina. Decían, me echo, me apelmazo el pelo un poco y ya con eso. Un poquito así, ¿no? Era como... Sí, protección, sí, era sublime. Sí, sí, sí. Era no, otros no, tiempos, dale. ¿No? Ahora... Eso era... Ahora no hay nada más que pusis. Ahora solo vamos a pelear por... limpias, a respetar el espacio... Eso es. Buah, ya no hay. Solo vamos, vamos a peor, ¿eh? Solo. Ya no queda. A ver. ¿Qué más cosas quedan que no sea el puto Hamilton ni puto Verstappen? Estás pensando un montón de cosas que no... Ya, no sé por qué hago esto, sinceramente. Es que siempre me gusta... ¿Sabes por qué lo haces? Claro, estás ahí manteniendo el hype. ¿Tú crees que lo hago por el hype? ¿Tú crees que lo hago un poquito por...? ¿Tú crees que esto es como el cebo? ¿Que esta parte del podcast es como el cebo? Efectivamente. Para que el que entre en YouTube diga la putísima madre que le parió 14 minutos y no ha hablado todavía de... Efectivamente. Estás ahí alargando la... Venga, gente, pues no esperemos. Pero bueno, se perdona. El no podio de Esteban Ocon, cómo se le levantó en la última recta, ¿eh? Buah, fue cruel. Hostia. Yo iba con Ocon, yo a tope. Yo iba con, vamos, Esteban Ocon. Esteban de Fella y Galayo, vamos. O sea... Totalmente. Es decir, yo creo que es inevitable ahora, en serio, que lo digan por el chat también. Cuando vemos un piloto que no es habitualmente piloto de podio. Que no es un Mercedes, coño. Es que... No, no es un Mercedes, no es un Red Bull. No es habitual rápido, de podio. Exacto. Claro. Red Bull. En esas posiciones, yo creo que a todos nos hubiera hecho ilusión que Ocon hubiera subido a ese podio. A mí, por lo menos, vaya. O sea, y si no, además forma parte del plan. Es que cualquier alpine en el podio forma parte del plan. Y te digo más. Ni pensando en el mundial, porque igual un tercer puesto Ocon lo coloca hasta delante de Alonso en el mundial. Pero como me chupa tres pingos, no, la posición de Alonso creo que no, ¿eh? Está lejos, ¿no? Todavía. O sea, no sé cuánto está. No, te lo voy a mirar, espérate. Míralo por curiosidad, no tiene que estar muy lejos, con este cuarto puesto y con lo del cero de Alonso, Pero tampoco viene de Qatar, Claro, es que viene de un Qatar bastante tocho, también te digo. Ahora está a 5 puntos, ¿ves? Está a 5 puntos. Pues hubiera sido clave, el podio para acercarse. Está a 5 puntos. Sí. A ver, pero ten en cuenta que estamos hablando de pilotos que tienen 70. Sí. O sea, 5 puntos para Hamilton y Verstappen, que tienen 370. No, claro. Pero que digo que en ese duelo con Alonso, ¿no? Que te puedes picar porque Ocon no supera a Alonso. Me hubiera dado igual, hubiera disfrutado del podio con. Que me hubiera hecho no, a ver, es que nos da bastante igual, creo que este campeonato, ¿sabes? Porque creo que además hizo una muy buena carrera. Evidentemente con suerte, evidentemente otra vez que se ahorra una parada este Ocon, ¿vale? Que se le van a olvidar, se van a olvidar en boxes. Hostia, es verdad, yo no me acordaba, tío, de eso. Ni la había pensado, ¿eh? Otra vez que no paró. O sea, él coge y prueba a lo parado. Claro, hombre, pero en este caso con la red flag, pues ya está. Que luego hablaremos de... Que es quizá la primera polémica de... Bueno, ya no tema Hamilton Verstappen, pero en general. Que ya, la FIA es otra. La FIA no es otra. No es Hamilton Verstappen, efectivamente. La FIA es otra. Pero bueno, que con una muy... La FIA... Otra, no. La FIA es... La. La. Sí, no. La razón. Hablamos de Hamilton y Verstappen, sus porcentajes de responsabilidad. Pero vaya, mínimo el 50%. De estos tres, la culpa la tiene la FIA. Mínimo el 50%. Sí, claro, exacto. Podemos hacer después, si quieres, un... Sí. Del 50 restante, hacer un 100. Eso. Del 50 restante, hacer un 100. Pero el 50%. No quiero, por lo no menos, quiero morir, ¿eh? No quiero eso. Morir. Es eso. Yo valoro mi vida todavía un poco. Yo no, Javier. Vine a internet. No, a ti te la suda todo. Vine a internet a perderla por ti. Vamos a empezar con la FIA, toma por culo. Venga, porque la FIA, toma por culo. Mierda. Vuelta. 16 de carrera, ¿puede ser? Vuelta. A ver, te lo puedo mirar yo. El accidente de Mick Schumacher. Bueno, tampoco es súper relevante. 14, dicen por aquí. Bueno, sí, inicio de carrera. No es súper relevante, ¿vale? Gente, los que entréis ahora, no os preocupéis. Entráis para lo que queréis escuchar. Vuelta 14. Hemos estado dando el rodeo durante 17 minutos. Sí. Vuelta 14, 15 de carrera. Una salida sorprendentemente limpia. Porque la salida es limpísima. La primera. O sea, la primera es de no creértelo. Es decir, ¿cómo es posible que se haya hecho una salida tan limpia en este circuito? La carrera estaba siendo ejemplar. A nivel de totalmente, totalmente. Parecía que decías, coño, no sé si están corriendo en Jeddah o en el Paul Ricard. Y luego, por cierto, bueno, luego lo hablamos cuando nos metamos en tema de accidentes. No, no quiero mezclar. ¿Llevas ahí un cacao en la cabeza de temas? No, es que iba a decir que yo, y tú creo que también, siendo los dos personas que nos hemos mostrado bastante contrarias a este circuito y en el sentido de que nos parece muy peligroso, yo por lo menos. Sí. Yo siendo muy de Luis. Hostia, mal día, Valdía. Hostia, mal día, oye.
No, pero que... ¿Qué me dices de circuito? Espera, sigue. No, bueno, lo despejo rápido y luego incidimos en ello. Yo, por lo menos, no creo que el circuito sea responsable de ningunos accidentes vividos este fin de semana. Es cierto que el no de... Que sea no es que sea responsable, es que, no, en mi opinión, no tiene puto sentido este circuito. O sea, lo siento. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el circuito tiene bastantes peligros, estoy de acuerdo en que es peligroso, pero a su vez creo que ninguno de los accidentes que vivimos se debe a que el circuito sea como es. Russell, por ejemplo, dijo, ¿no?, que se tendría que plantear la Fórmula 1 el remodelar esto, porque tal y cual. Pero yo creo que ninguno de los accidentes que de verdad podrían haber pasado por los peligros de circuito, que sobre todo es el sector 3, se produjeron por cómo es el circuito. Creo que podría haber pasado lo mismo que vimos es que ayer no eso. En otro circuito. Es que si quieres, luego hablamos de que a lo mejor eso acabas tú, del nivel de los comisarios. Bueno, eso es otra cosa, es que aquí hay mil cosas. Pero bueno, yo lo que te digo es que no solo que el circuito sea culpable o no del accidente, sino de una vez que se produce un accidente, ¿cómo queda la situación en pista respecto al que viene detrás, respecto a cómo de rápido van en determinados sitios? Y yo no le veo puto sentido. Pero bueno, esto al final... No sé, yo no lo veo. Tú dices, ¿repetirías tú? Yo no. No sé, ¿tú? Es que está muy chulo el circuito, ¿eh? Yo, me puedo decirlo, pero está muy chulo. Yo, o sea, no lo compro. ¿No te pareció divertido siquiera? Coño, yo estaba leyendo los comentarios el sábado de ¡hostia, es espectacular! Sí, de a ver a mañana. No, yo no dije nada, ¿eh?, el sábado. Digo, bueno, voy a darle una oportunidad. Pero llego mañana y vaya tela, sí, llego mañana. Pero, o sea, ¿a ti no te pareció nada divertido el circuito? Joder, no. Que sí, que hay que verlos ahí a 300 por una zona tan rápida, que sí, que tal, igual. Pero que a efectos prácticos después, cuando llega la hora de la verdad, que es la carrera, pues yo le veo lagunas. Pero a nivel de seguridad, a nivel de espectáculo. A nivel de todo. A nivel de todo. Más que nada porque también, fíjate, la de Virtual Safety Car que salieron. Sí. Uno detrás de otro. Y que la carrera, para mí, hay un momento en que digo, ¿pero esto qué es? No tenemos carrera. Pero eso es más culpa de... Sí, no, eso es otro tema. De comisarios y de tal que del propio trazado. De espectáculo, sí, pero al final... Sí, pero al final, joder, yo creo que esto... Sí, bueno, todo forma el mismo, ¿no? Te refieres es un conjunto al final, ¿no? Sí. Y yo qué sé. Yo creo que nada, para mí nada salió... brillante. No, es un buen debate, es un buen debate. O sea, no me convence. A mí sí me gustó el espectáculo visto, sí creo que el nivel de los comisarios se puede mejorar o el nivel de dirección de carrera desde luego se puede mejorar. Pero lo que es el trazado como tal, aun con sus peligros y aun creyendo que esto no lo homologan en otro país, me parece divertido. Tengo que reconocer que me parece divertido y que yo lo metería en el tier mitad alta de circuitos del calendario. Pero bueno, es un debate. Sí. Yo creo que este circuito superaba. Bueno, claro, que hay cada uno con su opinión, faltaría más. Aunque el país sea una mierda como un coco que no te acabes de creer y no nos gustaría que se fuera. No, ya. No estás metiendo nada de... Sí. No. Nada en absoluto. Porque si incluimos eso, para mí es el peor del calendario, ¿vale? Si incluimos eso, no hay más que hablar, creo yo. Tenerlo claro. Interesante. Pero bueno, esto, lo que tú dices, en parte da pie al primer debate de todos. Que es... el que parecía que iba a cambiar por completo la carrera, aunque al final no tanto. Que es, este accidente de Mick Schumacher provoca un safety car de 2-3 vueltas. Y Mercedes, para mí, yo creo que Mercedes... Es que... De inocente. Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que Mercedes hizo como tú, no vio la F2. Me refiero. No, pero escúchame. ¿Verdad? Cierto. Te explico por qué. Todos los accidentes que hemos visto de coches yéndose contra esa zona... En la F2 hubo un par, si no me equivoco. Y creo que acabaron los dos en bandera roja. O sea, corregime si me equivoco. Y que tenían que haber pensado que iban a sacarla, ¿no? Claro, yo creo que Mercedes, cuando ve el coche estampado ahí, está convencido de que van a quitar el coche y vas a ver tres vueltas a esticar y ya está. Pero, claro, al final se la juegan a meter a los dos coches en pista. Que para mí es el mayor error es ir ya, con los no dos. Dividir, ¿no? Exacto. Ir con los dos, claro, es ir con los dos, ¿no? Es decir, venga, los dos a la misma estrategia. Red Bull lo que hace es, vamos a dejar a Verstappen en pista, porque haciendo lo mismo que Hamilton no le iba a superar, por supuesto. Y vamos a hacer una estrategia diferente con Checo Pérez, ¿vale? Vamos a pararle por si acaso. Sin embargo, Red Bull aquí salió ganador porque al final se ahorró la parada. Yo creo que la estrategia de Verstappen fue inteligente en el sentido de... Oye, un momento, espera. Chat, como sigáis dando por culo, no sé quiénes sois, estoy mirando. Os baneo a todos. ¿Qué están haciendo? Y a tomar por culo. No lo sé, pero estoy viendo discusiones aquí. Esto no es Twitter, os vais a discutir al puto Twitter. Aquí se viene a comentar con respeto. No, lo digo en serio, ¿eh? O sea, vale, sí. No sé si hay algún mod, pero vamos, le doy poder.
Le doy poder, ya está. Ni aquí no se llama nadie fanboy ni nada, no. Aquí los más tontos somos Javier y yo, y somos los protagonistas. Así que, pórtense, ya está. Siendo yo muy de Luis. Siendo yo muy de Luis. No, en serio, ¿vale? O sea, ya está. No quiero ningún tipo de mal rollo porque. Es que rápido reparto, ¿eh? Vale. A ver. Venga, dale. Yo creo. No, en serio. Creo que Mercedes se equivoca. A ver, muy, sí, muy pretencioso decir esto, ¿no? Porque al final la estrategia sin bandera roja hubiera sido muy, muy tal. Pero creo que Mercedes se equivoca parando los dos coches y al final Verstappen tira una moneda al aire, ¿vale? Y es verdad que le sale de cara. O sea, es increíble la suerte, ¿no? Porque es suerte al final. Y porque es una norma que está rota, la de poder cambiar neumáticos en bandera roja. No, por favor, eso, bueno. Está rota. O sea, no, ya no estamos a risa, pero es que es verdad que ahora mismo, viendo cómo era Jeddah, era un factor a tener en cuenta. Ya, totalmente. O sea, creo que Red Bull es inteligente y yo creo que dicen, no vamos a parar porque si sale una bandera roja, estamos primeros. Pero está rota. O sea, es un bug que no arreglan. O sea, es un bug que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tiene que todo. Alguien me dirá, bueno, es que Fons, cuando sale un safety car, en la parada te ahorras 7-8 segundos. Sigues teniendo que hacer tu parada. Y has tenido ese factor de suerte. Una bandera roja automáticamente te quita la parada. O sea, es que injusto. Tal cual. Es que no puedo estar más de acuerdo. Es que yo me acuerdo de haberlo vivido en, bueno, primera persona, entre comillas, ¿no? Con Carlos Sainz en Monza. Me hirvió la sangre fuerte. Y ayer me entró la risa tonta, sinceramente. Porque al final no era ninguno de mis dos pilotos. Pero sabía lo que significaba para uno y para el otro. Y es como, qué regla más absurda. Absurda. E injusta, la verdad, las cosas como son. Sí, no. No sé, yo no sé cómo no la cambian. O sea, porque además pasan las carreras. Siguen pasando injusticias y les da igual. Y a mí me parece bien que el safety car, como tú dices, tenga ese factor de que remueva una carrera, pero es lo que tú dices. Al final tienes que parar. ¿Pierdes menos tiempo? Ok, pero tienes que parar. Pero la bandera roja ya de por sí va a agitar la carrera, tío, reiniciando de cero. No hace falta que puedan cambiar neumáticos, ¿sabes? No sé. No, es que. Y ojo, que esto no es. No estoy criticando que salga la bandera roja porque yo siempre soy partidario. No, yo no hablo de eso. De que antes de estar más de 3 o 4 vueltas con el safety car. Sacar una bandera roja, parar la carrera, dar el tiempo necesario para tal y disfrutar de vueltas de verdad. Nadie quiere ver vueltas bajo safety car, no es divertido. Más allá de 3, y sobre todo en este circuito que es largo, 3 ya es bastante. No queremos ver más. Yo creo que lo suyo es que se pare y que se haga otra salida y ya está. Eso me parece una buena decisión. Lo que está rota es la norma de voy a jugar en el bolsillo con la opción de que salga una bandera roja, porque igual me ahorro una parada y paso. A ver, es que esto de Verstappen. Tercero a primero, es sorprendente, pero hubo luego locuras, como yo que sé. Estoy pensando en alguna locura de posición que hubiera. Bueno, Con fue ganando posiciones, ¿no? Pero Con salió bien dentro de lo que cabe. Pero claro, habían parado coches por delante suya. O Con iba noveno. O Con iba noveno. O algo así y salió. O sea, quiero decir. Está roto, ¿vale? Está roto, ya está. O con Ricciardo y Gasly. Ganaron, claro. Con Ricciardo y Gasly ganaron. No, o Gasly no había parado todavía. Bueno, no lo sé, pero la cagaron. Desde luego Alonso también tuvo mala suerte, claro, el paro. Durante sí, no, tampoco la ayudó, exacto. Pero bueno, ya digo, que me da igual. O sea, lo digo en serio, si hubiera favorecido a Alonso estaría diciendo lo mismo, que está rota la norma. No, si está rota, está rota. Me da igual a quien le favorezca, ¿vale? Ves, a la inversa, Norris pasó del 6º al 14, es verdad. Por ejemplo, Norris fue uno de los grandes afectados por esta bandera roja. En fin, para mí, ya digo, bandera roja, no me voy a poner a discutir si es justa o injusta. Yo vuelvo a repetir, apuntaba que iba a haber más de 3 vueltas de safety car. En ese momento, para mí, bandera roja. Ya está. Sí, otro no debate tengo, no. Sí, dime, perdón. Estar ahí con el safety car, no, que estar con el safety car 20 vueltas no tiene ningún sentido. Estoy de acuerdo con otro eso. Debate es, si ya viendo directamente la FIA, sabiendo la experiencia que tenían en sacar coches en esa zona de circuito, si a lo mejor directamente la bandera roja, ¿no? Exacto. Que hubieran sacado la bandera roja directamente y no el safety car. Yo quiero pensar, ya. Porque siempre prefiero pensar en que la gente va de buenas, incluso la FIA, a pesar de sus errores, que pensaban que retirando el coche de Mick Schumacher sería suficiente y que las barreras estarían intactas. Pero al final, el tener que arreglarlas o que apañarlas un poco, porque realmente no las llegaron a cambiar, me parece, imagino que es lo que les hizo tomar la decisión de tal. Porque es verdad que el coche de Mick Schumacher en 2 vueltas estaba fuera. Eso es verdad. Sí. Pero bueno. En fin, yo creo que tampoco hay que ponerse aquí a debatir de cuánto sabemos de seguridad. No, y no te ríes tú con Hamilton diciendo, siento yo, voy de Luis. Que Hamilton se pusiese a decir por la radio, no hace falta, corre, ya, a la barrera. Sí, sí. Claro, o sea, claro.
para que veamos el egoísmo de los dos pilotos de... Va a hacer falta, o sea, totalmente cuñado de Bar diciendo eso lo arreglas tú con esparadrapo en vuelta y media, o sea... Es que ni siquiera, aunque Hamilton se bajara del coche y mirase la barrera, es que tú no tienes criterio para decir si la barrera tiene que estar arreglada o no. Veamos, desde el coche, menos. Y que a nadie le quepa duda en el chat que si es Verstappen el que se hubiera hecho la parada en el safety car y Hamilton el que se quedaba, era Hamilton el que decía, esa barrera la veo yo muy descolgada, ¿eh? La seguridad de lo primero. No la veo yo, ¿eh? No sé. Has mirado bien a... No sé. Sácate una bandera roja, lo miráis bien con lo que sea. Máximo. O sea, que funciona así, ¿vale? O sea, que decir, los intereses de los pilotos también. Sí, claro. Que luego, por cierto, hubo una anécdota en las vueltas. Bueno, luego llegamos a las vueltas de Virtual Safety Car. Que fue, eso sí que fue de lo más lamentable de la FIA. El tener, no un safety car tres vueltas, pero sí un virtual cuatro. Como un momento de como cuatro vueltas de Virtual Safety Car. Terrible. Pero bueno. Después de esta bandera roja, ¿vale? Se produce una nueva salida. Y. Aquí Verstappen. No, perdón, es la. Es que fueron muchas salidas. Perdón, Está mucho lío, sí. Sí, nada, pero estoy pensando. Salió con duros en esta, ¿vale? Aquí Verstappen comete, digamos, la primera polémica, ¿no? La primera polémica de la carrera entre Verstappen y Lewis Hamilton. Salida mal arrancada de Max Verstappen. Muy mal arrancada. Muy mal arrancada. Alarga mucho la frenada. Alarga mucho la frenada. Se tira por el exterior. Y aquí tenemos el primer problema. Probablemente es la maniobra en la que más duda tengo de todas. En las demás tengo una idea bastante clara. En esta... Sí. Yo reconozco que he tenido que verla varias veces, porque de primeras lo que pensaba es Max se tira sin paracaídas. Exacto. Y al final se pone por el exterior por cojones. Pero es cierto que viéndola despacio y a cámara lenta, obviamente aquí no podemos poner vídeo, ¿vale? Yo lo siento, pero... Es una pena, pero... Buscáis los highlights del vídeo de la Fórmula 1 y lo veis por ahí. De hecho, en el directo de ayer, con imágenes estáticas, me ha saltado el bloqueado de no apto para anuncios. O sea, no sé si se me colaría algo o qué. ¿En serio? Te lo juro, no sé, joder, es esto. Pero bueno. Joder, tío. A lo mejor fue la música, ¿eh? Que a veces puede ser la música incluso. Ya. Se tiró como súper optimista por fuera y tal. Aquí yo veo dos fallos. Uno grande para cada uno. El primero, Hamilton cierra por completo ese posible exterior de Verstappen y lo obliga a irse por fuera. Que esto es lo de siempre. Al piloto de fuera no lo respeta nadie. Vamos, ni Verstappen, a Hamilton se lo respeta muchas veces. O sea, quiero decir, hay más maniobras para comentar. No, sí. Esto es un circo. Y segundo, otra vez lo de Monza, un poco. Verstappen se ve expulsado hacia afuera y en lugar de volver como una persona decente a pista, decide volver saltándose el piano y ralentizando a toda la parrilla. Porque yo creo que el mayor responsable del choque que hay luego entre Leclerc, Pérez y todo lo que se monta por detrás es casi Verstappen con esta maniobra. Porque es que entra de lado a la pista con tal de decir que no hago mi escapatoria, porque sabía que si hacía la escapatoria normal le dirían que le devuelva la posición a Luis. Entra de lado, provoca primero un toquecillo con Hamilton tal y que Ocon la adelante, y para mí es en parte responsable de la melee que se forma por detrás. Y si no, claro que sí, al final ha ralentizado de manera... Porque todos tienen que frenar, al final es la segunda curva. A mí, aquí veo... Es que creo que Hamilton lo hace mal, pero creo que Verstappen lo hace peor, Javier. A mí la sensación que me da es igual que a ti. Al principio me parecía que Verstappen se tiraba a ver qué sale. Me tiro a freno tardísimo porque no me sale de los cojones que me adelantes. Viendo la repetición, es como que, vale, se entra agresivo, pero no tanto como yo creía. Y al final yo creo que Hamilton, estoy contigo. O sea, creo que quizás me parece que Verstappen lo hace un poquito peor. Hamilton no deja el espacio y Verstappen creo que ya iba con la idea de no tomar la curva. Lo creo así de verdad, ¿eh? Uno, no deja el espacio, y el otro es que iba con una idea. Creo que Verstappen llegaría a meter el coche en la curva si Hamilton le da espacio. Luego hay otra en la que no, ¿vale? Que hablaremos, que son por lo menos cinco maniobras. No, hay una que es la de los 5 segundos, yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Es que, claro, la historia es que tenemos 5 maniobras distintas entre Hamilton y Verstappen. Entonces, si veis que nos perdemos, ¿vale? He perdido la cuenta. ¿5 son, en serio? Sí, son 5. En total, yo creo que son 5, si no más. Joder, tío. En esta, para mí, se podía dejar sin sanción porque los dos lo hacen mal, pero desde luego veo un poquito más de responsabilidad a Verstappen, sobre todo por el hecho de cómo vuelve a pista.
es entendible que Hamilton te saque de pista, ¿vale? Se puede investigar, puede hacerse cosas, pero no puedes volver a pista de esa manera. No puedes. Y lo hizo en Monza. Y es por eso por lo que yo, con el accidente de Monza, viéndolo 50-50, a los dos igual de cenutrios, creo que Verstappen no puede volver de esa manera a pista. No puedes volver saltándote el piano y encima de otro coche. Tienes que volver por donde está habilitado para volver. No puede. Claro, es que, ¿te ha sacado de pista el otro piloto? Lo siento. La sensación que me da a mí es que ahora, como la FIA no ha corregido este error de raíz, el hecho de que el piloto de dentro pues le deje espacio al de fuera y no haga lo que le dé la gana, que es lo que están haciendo todos. Claro, a raíz de eso, el piloto que está en el exterior sabe que está completamente desprotegido por la ley, entre comillas, y es que dice, Paolo, ¿qué me sale de la polla? Ya. Vale, entonces me salto la curva pues porque me da la gana, y es como, esto dificulta más todavía, porque sí, el de dentro no te ha dejado espacio, pero si el de fuera empieza a ser tan descarado, en el saltarse la curva, pues empieza a complicar la toma de decisiones. Ya la FIA de por sí le cuesta tomar decisiones, pues imagínate. Sí, sí, sí. Le cuesta tomar buenas decisiones, sobre todo. Buenas decisiones, porque tomar decisiones sí, toma muchísimo. Bueno, de hecho, hasta las negocia. Que ahora viene. Que ahora viene. Vale, después de esto, de este follón, sí, se monta el accidente entre Leclerc, Pérez y Gasly. Le hacen un sándwich a Pérez. 0 unidades de culpa aquí para Checo Pérez. Las cosas como son. Le criticamos a Pérez cuando hay que criticarle. En este momento no creo que sea. Que sea correspondiente. Esta fue la salida. Es que como hay tantas salidas, me he liado. Esta salida en la que Checo Pérez casi se lleva puesto a Verstappen, es que fue buenísimo. No, esa fue la primera de todas. Ah, esa fue la primera. La primera de todas. Sí. Es Bottas el que bloquea. En esta es la que Bottas bloquea y casi se lleva. Que bueno, mucha gente dice: es que si Verstappen no se tira largo en la frenada, se lo lleva a Bottas. Da igual, Verstappen no se tira largo porque Bottas venga por detrás, ¿vale? Verstappen no tiene ni puta idea de lo que está haciendo Bottas. Claro, Verstappen está pensando en una cosa y solo en una. Claro, sí, no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, quiero decir: la gente dice, no, es que lo hace para esquivar a Bottas. No, lo hace para esquivar a Bottas, no tiene putísima idea de lo que está pasando por detrás. Claro, vale, el que dice eso digo, está. Te digo, se hubiera liado. Chica se lía. Bueno. Si Bottas se lo lleva, porque es verdad que se lo lleva, ¿eh? Es verdad que sí, si Verstappen hace una frena normal y se conforma con la segunda posición, tenemos lío y tenemos un asco que. Y flipas. Bueno, imagínate si es Checo el que se lo lleva en la primera. Bueno, no, entonces el lío es como muchísimo más. Bueno, arde el mundo. El planeta bola, tal como lo conocemos. Tendría. En la última carrera sube Gasly. Digo Gasly, no, Gasly no, Tsunoda. Tsunoda, claro, tiene que subir Tsunoda. Eso te imagínate el panorama. Yo creo que llaman a Carlos, le dan un toque. Oye, Carlos, ¿te apetece subirte un día al Red Bull? Carlos, por favor. No quiero subir a su nodo, Carlos. Por favor, Kvyat, Daniel. Eres piloto de Alpine, ¿no? Pero aquí tenemos un plan mejor, te lo aseguro. Va, tío, con tal de no subir a Gasly ni a su nodo, madre mía. Claro, sí. Bueno, perdón por la comedia. Mucha comedia esto, porque es mejor tomarse la broma, Javier. A ver, hay que reírse, tío. Es decir, si Michael Masi no se lo toma en serio, imagínate nosotros. Porque después de toda esta maniobra, ¿vale? El accidente entre Gasly, Leclerc y Pérez, que acaba con Pérez fuera. Pobrecillo, lo hacen el sándwich al final, acaba el fuera. El accidente de fortísimo, por cierto, y por suerte no pasó nada entre Mazepin y Russell. Sí, exacto. Se lo traga, vamos. Pero es que cuanto más veis la repetición, más asusta, ¿eh? Y ojo, no culpa a Mazepin, ¿eh? O sea, creo que es. No, joder. Yo tampoco. Completamente involuntario, no. Hubo un montón de frenazos porque pasaron muchas cosas por ahí, ¿vale? Claro. Pero es cierto que es como se lo come, es súper peligroso. Es súper peligroso y de hecho. Tío, el de F2 fue mucho más grave. No sé si viste el accidente de F2. No. Pero vi que hubo algo tocho. Claro, en la salida fue la típica de que se quedó un coche parado y se lo comió otro por detrás. Sí, es que en la F2 eso pasa muchísimo con el tema del motor. Muchas gracias, Sergio, por la raid de 70 personas, tío. Bienvenidos todos al Bolidos. Habla de la FIA, viene, bueno, es que es un super fanático en contra de la FIA. Él va loquísimo. Se quedó un coche parado, se lo comió Enzo Fittipaldi por detrás a Teo Purcher. Y bueno, por suerte no ha pasado nada de gravedad de salud como tal. Pero sí que tienen que investigarlo, ¿no? Di Camaro, muchas gracias por el tier 2 de 19 mesazos. Muchas gracias, Di Camaro, de verdad. Grande. Perdón, creo que ha vuelto a sonar la alarma, ¿vale? Lo siento, no sé qué hacer con este aparato. No, tengo, yo es que no lo tengo sonido, así que no lo sé. Lo siento, pero bueno, lo agradezco igual. Perdón, ¿por dónde iba? Ah, sí, vale, que todo esto provoca una segunda bandera roja y una nueva resalida, el accidente de Mazepin. Ah, accidente de Mazepin y Russell, que bueno, que no les pasa nada. Por sí que sí. No les pasa nada. Y podría haber pasado, ¿eh? O sea, es muy asustador. Sí, no, es bastante tocho, ¿eh? Es bastante tocho. La onboard de Mazepin es terrorífica. Es terrorífica. Pero bueno, a por la tercera salida, Javier. No sin
pasar un poquito por el precio. Ay, Dios, ¿vale? Tengo miedo. No, dígame, no se te ocurra pedir perdón. Es más, lo que voy a hacer, ¿vale? Que es lo que tuve que hacer otro día. Voy a desactivar o sea, la notificación de la mesa en pantalla, pero si os suscribís, os lo agradezco, ¿vale? Por escrito. Perdonad, pero no sé por qué no funciona. Negociaciones, Javier. Te ofrezco, mira lo que te ofrezco, Javier. Te ofrezco. A la señora. Que en el bolio. Te ofrezco que en el bolio 53. Ojo, Nos repartamos la mitad de tus suscripciones, ¿vale? De los que suscriban a tu canal. Pero te dejo los bits y un 10% más. No sé si cogértelo más. No sé si aceptártelo más. Es un poco. Tía. Yo te doy eso. Trade offer, gente. Nah, en serio, una mala broma. A ver, Me hubiese gustado saber qué pasaba si le decía a Horner que no le aceptaba la oferta. No, la historia es esta, ¿vale? Que probablemente que está tan mal planteado, porque lo que hace aquí Michael Massey puede estar incluso bien, fíjate lo que te digo. Pero está tan mal expresado y le hace tanto daño a la FIA lo de que se saquen en televisión las retransmisiones de los equipos por radio con ellos. Le hace tanto daño que al final, algo que puede quedar como, oye, mirad, podéis hacer esto o llevarlo a comisarios, que es un poco lo que intentaba Michael Massey. Pero tío, bueno, pues lo hicieron de la peor manera, lo siento. Ya, o sea, tú siendo la autoridad, no puedes ir a decirle te ofrezco esto, tío, por favor. Que parece que... No puedes usar esa frase. Y literalmente era eso. Era esa. No puedes usarla. Tienes que decirle, mira, tienes que salir detrás de. Que no. Ojo, si la solución no me pareció mal. Que es lo peor. Yo estoy de acuerdo con la solución. Me pareció. Y si no, justa, claro. Yo, oye, vas a salir detrás de Hamilton. Y bueno, yo con el hombre que se había ganado la posición justamente, pues. O con líder de puta madre, por lo que no sabes, estar contento. O sea, sin estar mal, se hace tan mal. Lo hace tan mal la propia FIA, la comunicación. Que para mí es una putísima vergüenza de manual. Tú no puedes normalizar esto de... ¿Qué es esto de negociar? ¿Qué coño tienes que negociar? Te ofrezco. Es que, tío, no puede ser más ridículo lo que estoy viendo. No sé. Quiero decir, yo recuerdo siempre, la FIA no está aquí para dar espectáculo. La FIA está aquí para impartir justicia. El espectáculo lo tiene que generar, en todo caso, Liberty Media. Claro, es que... Un árbitro no tiene que decir que guapo estaría un penalti ahora en el 93. O sea, el árbitro tiene que pitar penalti si hay un penalti en el 93. Si lo dejo con 10 ahora que va ganando 1-0, tío, ahora en el 90 tal, 1-0, se han quedado. Wow. Es que es eso, o sea, es un poco. No, totalmente de acuerdo. Pero bueno, insisto, no sé. Yo creo que deberían haberlo llevado directamente a comisarios y hasta que pase una bandera roja con tiempo para tomar una decisión. Totalmente, además, yo estaba pensando, exactamente, digo, tío, tienes. Está la carrera parada, puedes decidir lo que me estás contando de ofertar ni ofertar. Y ya está, y lo haces y dices, oye, está, pero hemos visto la maniobra, son 5 segundos que puedes cumplir una parada o al final de la carrera, por decir algo, ¿no? Imagino que lo que querían era hacer que la salida fuera lo más natural posible y al final dicen, pues al tercero. Bueno, vale, ok. Ya digo, incluso estando de acuerdo, no sé hasta qué punto es legal esa opción de decir, oye, sales tercero y ya está. Es un poco como un acuerdo raro. No sé si existe... A ver... No creo que exista el concepto de sanción de 2 posiciones en parrilla de tercera resalida de una carrera. No, fue totalmente una chapuza, fue un arreglo, una chapuza que, bueno, pues nadie se ha parado a pensar muy bien si es legal o no, pero claro. Una chapuza justa. Yo lo digo desde el desconocimiento real, ¿eh? No sé si está reglamentado la opción de poder sancionar a un piloto con posiciones en una resalida. No lo sé. O sea, realmente no lo sé. Al final lo que hace, es verdad, es dejarse pasar. Durante la vuelta de formación, ¿no? Me parece que es. Durante la vuelta de formación se deja pasar para. Sí, para... No, eso fue lo que hizo, ¿no? Es un poco extraño, pero bueno, en fin. No sé, tío. Es muy raro, es muy raro. Y yo creo que Massi sale de aquí muy dañado. Si quieres, dejamos a Massi para el final. Ya estaba dañado, pero el tipo insiste en cavar más hondo aún su tumba, ¿eh? Sí. O sea, es espectacular, Es muy bajo nivel. Y yo siempre, y por supuesto, aquí Javier y yo sabemos menos que Michael Massey, ¿eh? O sea, Michael Massey es mejor. Y si no, no, coño. Pero el problema es que a Michael Massey no hay que compararle con nosotros, ¿vale? Ni con nadie. Yo lo que soy una persona. No, la mítica, ¿no? De, hombre, si tal mal lo haces, hazlo tú. ¡Hazlo tú! ¡Hostia! Okay. Que paguen. A mí no me pagan, Muy malo, Mazepin, ¿no? A ver cómo lo harías tú. Peor. Peor. Obviamente, ¿no? Claro, tío. Por eso Frank me ha llamado, ¿sabes?
Bueno, igual si pones billetitos, a lo mejor te llama, también te digo. Sí, no puedo, no puedo con los tontos de los cojones, de verdad. Cada vez lo llevo peor. ¿Cuántos has bloqueado tú este fin de semana, Javier, en Twitter? Algunos, no mucho, en realidad. Porque es que yo me he abstenido de tuitear tanto. Ah. Yo 7. Porque no tenía ganas de aguantar a inútiles, sinceramente. No tenía ganas, tío. He sido muy ambiguo en mis tweets. Mira, un tweet que era: siento lástima, siento asco. No puedes saber de quién estoy hablando. Hostia, simplemente cabrón. He dicho: siento lástima. Qué cabrón. Claro, yo lo que pasa es que soy muy de opinar. Pero es muy de Luis. Opinar sobre la misma acción varias veces y ser muy de Luis también. Entonces, como voy cambiando, tengo en un tweet a uno de Verstappen insultándome muchísimo y en el siguiente a uno de Hamilton insultándome muchísimo. Entonces es súper divertido, súper divertido. Y yo me divierto mucho, sobre todo bloqueando. Me hace gracia más eso, ¿no? Que es que, exactamente, dices cualquier cosa y te viene uno de Hamilton, te viene uno de Hamilton. Me suda tanto la polla, ¿quién gane? Que me asusta. y tú estás aquí diciéndome películas. Es más, y anticipamos el debate final. Me gustaría que lo perdieran los dos. Te lo juro. Yo quiero que lo gane Bottas. Te lo juro que me gustaría que lo perdieran los dos. Quiero que lo gane Bottas. Que los descalifiquen por putísimos anormales. Pero bueno, vamos a El resumen del año es ese. Que sí, lo pierdan. Hasta esta carrera te decía, bueno, hay lucha tal. Ha habido movimientos guarros y eso. Después de esta carrera, 5 veces, en serio, en los que no han sido capaces ninguno de los dos de ponerse en paralelo puta vez normal, tío. Y no solo esta vez, No solo esta vez, de todo el campeonato. Ya, pero no sé cuántas veces han encontrado en pizza, tío. Que en todo el campeonato no han sido capaces de ponerse en paralelo una puta vez. Por eso. Es que no saben. Respetarse 3 curvas seguidas, tío. Iros a tomar por el putísimo culo a ambos. Pero bueno, Tavo, muchísimas gracias por tu suscripción de 13 mesazos, tío. La unión más querida por toda Latinoamérica unida. Imagino que será la de Hamilton y Bottas. Bueno. Tercera resalida, Javier. Tercera resalida. Se hicieron negocio. Hicieron el negocio. Primero con. Súper de puta madre, socio. Estaba con. Decía, uy, qué no, ya veo. Con estaba mejor que quería. No me lo creo. Con estaba deseando otra bandera roja para que ya le dieran directamente el premio de ganador de la carrera. Estaba a punto, ¿sabes? Otra bandera roja más. Toma. No era tan raro, ¿eh? Podía pasar. Segundo, Lewis Hamilton. Tercero, Max Verstappen. Inteligentemente aquí. A nivel fuera de la polémica, Verstappen monta medios. Luego se vio que a final de carrera se cayeron y tal, pero joder, con la de virtuals que hubo después y tal, y el bajo ritmo que eso te supone, yo pensaba que aguantaban bien los medios hasta el final. Pero bueno, con tanto virtual le decías, joder, pues a lo mejor era fácil, ¿no? Pero. No, le fallaron al final. Pero bueno, para lo que es la salida, justo la salida, es cierto que ese grip extra que te aporta un compuesto más blando le permite hacer. Para mí, una de las salidas del año. Sí, salió muy bien. Sí, sí. Salió muy bien. La salida de Verstappen, Javier, es... De hecho, ahí sí mantienen un paralelo... Bueno. Es que aquí, o sea, hay que decir... Me hubiera gustado saber qué pasaba si Hamilton no cede, claro. Verstappen se tira muy bien al interior. Increíble, o sea, al milímetro. Agresivo, pero bien. Limpio. Sí, no, es una muy buena salida. Espectacular. Y Ocon lo que hace. Hamilton lo que hace es cerrar a Ocon. Como claro, cerrado. Es que se preocupa más de Ocon que de Verstappen. Claro. Yo no digo. Como cerró a Verstappen antes. Pero Ocon. No es un tonto de los cojones. No, volvió a pista normal, tío. Ya, sí. Volvió a pista normal, dijo, pues yo voy a volver a pista como las personas, no atravesando el piano. Pero Hamilton aquí a Ocon le hace lo mismo que antes a Verstappen, ¿eh? Lo que pasa es que Ocon dice, pues mira, no, y tienen contacto, de hecho, ¿eh? Hamilton del alerón. Con Ocon, sí. El alerón delantero de Hamilton, el material más duro del universo, ¿vale? Después de. Sí, no, es espectacular. Después de un podcast de estos enteros, ¿vale? Que es lo más duro que puedes escuchar. Después está el. Tremenda piedra, ¿eh? Tremenda piedra. Sí. Después está el. Es una locura, tío. ¿Cuántos golpes se llevó? O sea, en la salida. Ocon. El de Ocon, pero con Verstappen luego el del final. Y. Bueno, es que creo que en esta propia salida. Con Verstappen también hay contactillo. O sea, hay como contacto entre los dos. O sea, le hacen un pequeño sándwich justo en el vértice. Pero. Sí, claro. No tiene sentido que Mercedes con medio alerón delantero corra como corra. También es una historia de. Ya, pero es que parece sentido. Que el alerón tampoco se rompió. Yo no sé cómo no se rompió, la verdad. No tengo ni puta idea. Tío, pero que el alerón delantero, que se supone que es lo más importante de un coche a nivel de generar carga aerodinámica, en un circuito donde es tan importante porque hay tanta curva rápida. Búscale sentido, pero que no lo tiene. En la polla, en fin. Yo creo que con cada accidente los equipos descubren que quitando flaps
Van más rápido. Sí, claro, exactamente. Yo creo que dicen, oye, Hamilton, búsquete el contacto un par de veces, ¿vale? A ver si descargamos peso, no sé. Un poquito de... Exacto. Y lo más frágil, sí, lo más frágil. Pero bueno, dicen que perdió, sí, luego Mercedes dijo que perdió 4 décimas por vuelta. Menos mal. Porque si la llega a tener, ¿sabes? Hostia, igual gana hasta Abu Dhabi seguida. A ver. Esta resalida. Al final se quedaba Verstappen primero o con segundo durante una vuelta, duraría poco. Hamilton tercero. Hamilton adelanta Ocon sin DRS en la primera que tiene. Algo que habla muy bien del coche de Hamilton, las cosas como son. Y de Hamilton, porque Bottas, cuando llegó a Ocon. Sí. Al final sí. De carrera le conté. Lo decíamos al principio también, de hecho. Sí. Y. Hamilton llega a Verstappen, Javier. Cuéntalo tú. No, por favor. No, es tu bólido, carrileazo. Cabrón. Yo no me meto aquí. Defíneme esta. Porque para mí es la. A pesar de que la polémica de verdad es la del toque. Sí, no. Yo cuando terminé la carrera y vi el resumen, el que hizo de Dazón al final, te hace un resumen como de toda la, ¿no? De las mejores. ¿Sí? Los highlights. Uh-huh. Al final dije, tío, me parece hasta casi peor esta maniobra que la otra. Sí. Que la sí. Más polémica. Bueno, está diciendo por el chat, sí, nos hemos saltado del virtual, si quieren lo comentamos, el virtual en el que Fernando Alonso, como delegado de la FIA, recomienda sacar un puto bueno, padreando. O sea, porque estaba medio coche de Vettel por la pista, por un toque, primero con su Noda y luego con Kimi Raikkonen. Por cierto, Kimi Raikkonen, a mí me jode decirlo, pero llegas al retiro una carrera tarde, porque vamos, vaya añitos está marcando Kimi Raikkonen a nivel de duelos individuales. O sea, no me jode. Ya, sí, lo de Vettel, no sé qué coño pretendía hacer Raikkonen. Y quiero a Kimi como. Quiero a Kimi más que a muchísima gente de mi familia, tío. Pero es que es terrible. O sea, hay que decir. No, joder. A Vettel ya le hizo la. Una cafrada así, se la hizo, no sé si te acuerdas, en Austria, en la última vuelta. Sí, en Austria, claro que me acuerdo. Una cosa es decir, pero Kimi. Que tienen más años que un bosque y más kilómetros que un conductor del metro, tío. ¿Qué cojones haces? No, sí. O sea, ¿qué buscas, tío? O sea, no. Es que la onboard es ridícula. Es ridículo, digo, pero ¿qué pretendía hacer por ahí? No hay sitio. O sea, es verdad que Vettel iba muy lento porque ya venía con el coche dañado del toque con la rueda de antes. Vale, pero tío. Es que no me joda, macho. Pero bueno, en fin. Que Vettel iba soltando, o sea, aquí sí que empezó con un Aston Martin y acabó con un Aston Karting. O sea, sí, tal cual, ¿eh? Aquí sí que el bueno de Sebastián fue perdiendo piezas como lo. ¡Ay! Tengo activado el modo lento del otro día en el chat, me acabo de dar cuenta ahora. Perdón. Es que lo puse. Yo lo he visto antes, no te he dicho nada, digo, joder, a lo mejor la quiero activar por yo qué sé. Para que la gente no nos presione. No, pero aquí normalmente. No me gusta tenerlo porque después. No, a mí tampoco me gusta, por lo general, ¿eh? No, desactiva el modo. Entiendo que la gente que tiene, bueno, números sí. In... Sí. A ver. Ya estamos, perfecto. Aston Karting. Vale, sí, que iba perdiendo piezas y Fernando Alonso dice, oye, hay trozos de alerón como mi cabeza de grandes. Y eso es una afirmación de Fernando Alonso, es cuanto menos peligroso. Haced algo. Porque es verdad que la FIA... Director de carrera, ¿eh? Después de sacar safety cars, después de sacar banderas rojas y tal... Estaba dejando correr con medio coche de Vettel tirado por el circuito. Tal cual. Entonces, sí, no. Sacan el virtual. Aparte de Alonso. Claro, sacan el virtual. Y Alonso dice: con virtual no vale. Habría que sacar safety car. No nos volvamos locos. Alonso pide el safety car también porque iba el 13 y estaba más perdido. Obviamente. O sea, no nos volvamos locos, ¿vale? Pero tiene toda la razón. Pero, al margen de sus intereses que me dan igual en este momento, tiene toda la razón. Porque además no iba. Tiene toda la razón. Y yo creo que aquí, por orgullo, Michael Masi no saca el safety car. Porque dice, coño, ya he hecho una vez lo que me ha dicho. Claro, ya, exactamente. No suficiente. Y en lugar de eso, lo que hace es aguantar el virtual safety car un par de vueltas más, relanzar la carrera. Y para mí, aquí un ridículo apoteósico, es a la vuelta y media otra vez volver a sacar otro virtual porque había otro cacho. Es que, tío, es que era un circo, tío. Es que no paraba de salir. Yo estaba ya hasta los cojones. Eso para mí es una cosa de decir, tío. O sea. ¿En qué momento relanzas la carrera si no has comprobado realmente que no queda? Porque no era un cacho nuevo. Seguían siendo cachos. No, claro, estaba de antes. Sí. Eso es lo grave. Es terrible. Y además, es que la FOM, entre Alonso y la FOM, se lo estaban explicando a Michael Masi. Porque no paraban de poner planos de los trozos. O sea, no sí, era verdad. Que era una cosa que viera un comentarista y lo comentara por. No. Era un PowerPoint Masi sentado así mirando, ¿no? Y Alonso y la FOM explicando, ¿no? Mira, tienes aquí un trozo. Y tu es labor, tío, como director de carrera, sería pues proteger un poquito a esta gente, ¿no? Por el tema de claro. Tal. Es. Y
sé, y me lo diréis algunos y tenéis razón, personificamos siempre esto en Michael Massey, pero es que es la cabeza visible de la FIA. Claro. Es el máximo responsable. Igual que los errores de Mercedes a nivel estratégico, los podemos personificar quizá en Toto Wolff de una forma equívoca. En el estratega, ¿no? No, no quizá estratégica de carrera, pero a nivel de dirección de equipo lo podemos... Ah, bueno, vale, sí, perdona. Claro, sí, sí. Podemos personificar todo en Toto Wolff sin ser cierto. Michael es el máximo responsable. Muy buen chiste de su persona y me ha gustado. Sería eso un poquito la historia. Pero bueno. Michael Massey al final, pues al lado Virtual Safety Car. Tenemos casi 4 o 5 vueltas con un Virtual Safety Car, que eso es lo peor. Eso sí que te mata el espectáculo. No, eso es horrible, tío. Porque un Safety Car todavía te ilusionas porque sabes que van a salir juntos. Claro, van a salir, pero el Virtual te para la carrera y a cambio de nada. Claro, ¿sabes? El Virtual es literalmente vamos a perder el tiempo. En este Virtual Safety Car pasa algo muy curioso que yo luego estuve investigando en alguien que hizo muy buen análisis, que me parece que eres un ingeniero de Mercedes español que se llama David. Yo no me fijé en esto, pero puede que tenga razón porque explicaría la manera en la que se acerca Hamilton a Verstappen justo después del Virtual Safety Car. Se acerca muchísimo y parece que es porque Verstappen se le olvidó apagar el modo de uso de energía, digamos, mal explicado. David Izquierdo, cierto, perdón que no me acordaba del nombre. Se le olvida apagar el modo motor y se queda sin energía. Pierde los 160 caballos extra, estos que tienen con el apartado eléctrico del coche. Y es verdad que en esa recta, tanto en la de atrás se pega Hamilton y en la principal se lo come. ¿Qué pasa? Max Verstappen no acepta, y para mí esto es un problema grave, no acepta ser adelantado por nadie. Tengo... Sí, sí, no. Amén. Alarga la frenada, o sea, quiero decir, tú si quieres, en Fórmula 1, puedes no adelantarte. Si quieres. A día de hoy, sí, a día de hoy sí. Pueden no adelantarte, da igual el coche que venga por detrás. Hamilton se tira por fuera, tiene la posición ganada, y Verstappen directamente se olvida de hacer la curva. Su único objetivo es frenar para Brasil. Obligar a Hamilton a irse por fuera. Es Brasil otra vez. Es Brasil, pero aquí es más grave porque en Brasil no había frenada como tal, o es otro tipo de curva más abierta, más menos peligrosa. ¿Vale? Entonces, al final, claro, en Brasil se van los dos por fuera, que para mí es una cafrada en Brasil de Verstappen y lo que pasa aquí en el bolido. Afecto práctico es en la misma maniobra, pero en otras condiciones. Exacto. Aquí, siendo una frenada fuerte, Verstappen, obviamente porque intenta frenar en el vértice y ahí no se puede, pierde un poco el control del coche y perfectamente se podría haber llevado a Lewis Hamilton puesto. Y creo, yo no voy a decir, Javier, y esto es quizá la parte más interesante del debate. Yo no voy a decir que lo hiciera de forma intencional. O sea, no creo que Verstappen quisiera impactar a Hamilton, pero sí creo que en esta maniobra demostró que sabe que el cero al que le perjudica es a Hamilton. Y que no fue a buscar. No fue a buscar el contacto con Hamilton, pero sí sabía que Hamilton se iba a apartar. No sé cómo decirlo, Javier. Sí, sí, te he entendido. Él sabe que en el peor de los casos, el que sale perdiendo no es él. Pero o sea, no estoy diciendo Verstappen quería impactar con Hamilton, ¿vale? Y no, te entiendo, Quiero pensar que nunca un piloto piensa esto. Pero es cierto que él sabe que puede forzar lo que quiera la maquinaria, que el que va a tener que levantar el pie, sobre todo ayer, incluso en la última carrera otra vez, porque recordemos que un cero de ambos seguiría favoreciendo a Verstappen, es Lewis Hamilton. Totalmente. Mira, te digo una cosa. Bueno, esta maniobra que ya viene de continuación. Mira. Siendo yo muy de Luis. Siendo tú muy de Luis. Creo, de verdad, además le respondía, es que además lo que has dicho tú, una frase la dije yo ayer en Twitter, exactamente con una respuesta. O sea, siendo yo muy de Luis, creo de corazón que este campeonato lo merece más Verstappen. ¿Vale? Pero, Verstappen no acepta ser adelantado. Esa frase que has dicho, la dije yo ayer y es que me parece que es el mejor resumen para este piloto. No acepta ser adelantado. Y maniobras como esta, que viene ya de Brasil, a mí me ponen nervioso, la verdad. Porque es un piloto súper talentoso, que me parece que se merece más el Mundial, de verdad. Me parece que ha sido más infalible que Hamilton. Hamilton ha sido más errático, ha tenido su... Coño, Hamilton quería decir. Pero estas cosas a mí no me sacan, tío, me sacan. Es que, tío, lo siento, esto de a largo me voy por fuera y ya veremos qué pasa después. Es que hay que aceptar que...
Que te adelantan, ya está, tío. Yo entiendo que es difícil, ¿eh? Que está viendo cómo Mercedes le come la tostada. Sí. Tiene que ser muy jodido, ¿eh? No, no, estar tú por delante. Es que ese es el problema, que creo que. O sea, una cosa. Y no tiene nada que ver con que tengamos razón, Javier y yo creo en esto, sinceramente. Porque creo que esta maniobra es muy poco debatible, lo siento. Aquí no soy, soy incapaz de verle. Claro, el no, no, yo tengo. De hecho, tengo aquí claro, a Hamilton, o sea, hay que aplaudirle por esquivar el contacto. Ese por fuera. Porque. O sea, es lo que más se le puede aplaudir a Hamilton. En esta maniobra en concreto. A mí, yo entiendo que Mercedes lleva 4 o 5 carreras, o sea, desde México. Es que claro, él ve la tendencia y se pone nervioso, yo lo entiendo. Y me parece estupendo, pero eso no justifica claro, que si tienes un coche más rápido que tú. Porque no olvidemos que el hecho de que Hamilton, con duros y Verstappen con medios, Hamilton estuviera todo el rato a segundo, segundo y medio, segundo, segundo y medio, eso habla de que era claramente más rápido el Mercedes en ritmo de carrera. Por mucho que en la vuelta de la pole Verstappen la tuviera en la mano, se le escapara para el accidente, que fíjate, ni lo hemos comentado porque a quién le importa ya la quali del sábado, ¿no? Pero por mucho que en quali tuviera ese ritmo, en carrera no, en carrera no. O sea, es decir, en carrera, aquí Mercedes volvió a ser otra vez claramente superior a Red Bull. Y no, es que lo más gracioso es que yo creo que no hubiera habido, o sea, la carrera estaba decidida. Nos podríamos haber ahorrado toda la polémica porque tú ves el final de carrera de Verstappen y es que le hubiese pasado, fácil. Sí, 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 que además luego se queda sin neumáticos. Y alguien dirá, bueno, Alfonso, es que si tienes un coche inferior, ¿qué haces? Pues hombre, no ser más guarro con moco. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me gusta, lo siento. Si tienes un coche inferior, pues compites dentro de la legalidad. No puedes saltarte la legalidad, no puedes olvidarte de hacer una curva por completo y perder el control del coche por ello. Con tal de que no te adelanten, no puedes. ¿Tienes mejor coche que tú? Pues te jodes y bailas, macho. O sea, quiero decir, es que no puede ser, no podemos justificar esto. No se puede justificar todo tipo de defensa que te dice, ¡guau, que esto es competir! No, no, perdona, esto no es competir. Esto es mierda. Esto no es competir. Esto no es competir, esto no es divertido de ver. Esto es polémico, esto es salseante, esto da para que hagamos Javi y yo el podcast y tengamos más... Se habla de tal, el mejor campeonato, se habla del mejor campeonato de los... Mis cojones, para mí esto... Será recordado, será muy mediático, será muy polémico. Para mí esto no es el mejor campeonato que he visto ni de lejos. Vamos, ni de lejos. Esto es... Es el más polémico, el más sucio, igualado. Tío. El más el igualado, más porque es cierto... No, pero es cierto que Javier... Vale, el más igualado. Recuerdo pocos mundiales que llegan empatados a puntos en la última carrera. Empatados a puntos, totalmente. Y tal, pero es verdad que a nivel de espectáculo... Quiero decir, no, el mundial está siendo espectacular. Pero Hamilton y Verstappen entre ellos no están compitiendo bien. Está siendo espectacular por resultadismo puro, porque por espectáculo en pista entre ambos no saben. Sí, sí. Y además yo quiero que quede claro que han sido los dos, bueno, no quiero decir la palabra, durante toda la temporada, sí, es que coño, unos putos cerdos, vaya, entre no, sí. No, unos cenutrios, unos tío, putos ya está, cerdos, ya está. Claro. Lo único que digo en este Gran Premio es que a mí me da la sensación, a veces, de que Verstappen tiene un poco más eso de como que no acepta ser adelantado, ¿sabes? Habiendo hecho los dos maniobras sucias, muy sucias, durante el año. Pero me da esa sensación. Y entiendo que Verstappen está impulsado por el hecho de eso de que me está viendo cómo se le escapa un mundial porque Mercedes ha puesto en modo Dios. Se estará acordando de Hungría, se estará acordando de Silverstone. Y yo lo entiendo, que no creo que Hamilton mereciese ganar en Silverstone. Y lo dije en su momento, pero lo dijo ahora. No me da igual. Justo. O sea, no claro, pero ya, ¿qué vas a hacer ya? Es que no puede. Es que no. Lo que no puede ser es como, bueno, pues no me parece justo, pues. ¿Sabes? No sé. Es que yo lo veo así. No, y que ya digo, o sea, para mí sí está siendo uno de los mundiales más espectaculares que he vivido en mi vida. Por supuesto, no sé si es el que más o el que menos, pero es cierto que a mí la actitud de los dos pilotos protagonistas de este mundial me decepciona, porque que entre ellos, siendo los dos pilotos tops de la parrilla, que no sean capaces de respetarse en pista, no me parece un espectáculo divertido. Ahora llego, cuando es que veo que están juntos Hamilton y Verstappen, no confío en ver un buen espectáculo. Estoy pensando ya en que es que sanción va a aplicar la FIA, tío. Cuando yo veo que uno se acerca al otro, tengo miedo, tío. Digo, ¿qué va a hacer el que está delante? Especialmente en esta carrera con Hamilton, lo estaba viendo venir, ¿no? Y yo lo siento por el ejemplo que voy a poner, porque va a parecer aquí que somos más de Fernando Alonso que el propio Fernando Alonso, pero un ejemplo de cómo defenderte de un coche más rápido que el tuyo de una manera limpia lo hizo Fernando Alonso en Hungría. Eso sí es espectáculo. Eso sí es defender. Y ojo, sé que defender en Hungría es más fácil que defender en este circuito. Perfecto, lo comprendo, Pero eso es defender bien. ¿Y qué hizo Alonso cuando de repente en una frenada se pasó de frenada porque lleva ya 10 vueltas aguantando a Hamilton detrás y no podía más y falló porque es humano? ¿Qué hizo en la siguiente curva? Pues intentar tirarse por fuera. Vio que no, un poquito tal. Adiós, Lewis Hamilton. Hasta luego. Ya está. O sea, no. Claro, ¿qué vas a hacer? Es que no queda claro. Otra. No queda otra que aceptarlo. Tienes que saber aceptar la derrota. Aceptar será. Es que es lo que te digo. Es duro, parte de las carreras. Tienes que aceptar la derrota en ese momento. Oye, mira, es que me ha pasado, macho. Y ya pues, luego vas al box, vas al garaje y le dices Adrian Newey, mírate esto porque están siendo un segundo más rápido que nosotros. A ver qué pasa, y ya está.
Hazte lo mirando, sí. No, o sea, le echas en cara encima a Adrián Newey, ¿sabes? Que es el puto amo de su trabajo, pero quiero decir, no, ya no puedes hacer más, no hay manos para más. Es lo que hay. Y no, y yo he visto un paralelo. Joder, vamos a aparecer aquí. Bueno, es lo que somos, pero bueno. Alonso Russell en Austria. Sí, tío. Tío, yo los vi en el límite, pero bien. Que sí, que sí, que si no. Si ahora va a estar en paralelo en un piano, que digo, guau, tío. Pero escúchame, Javier. Y Hamilton y Alonso, precisamente en Hungría, tuvieron paralelos. Y Verstappen y Leclerc tuvieron paralelos, súper bonitos hace un par de años y tal. ¿Qué saben los dos ir en paralelo con otro Verstappen coche? Y Leclerc en Silverstone, sí, totalmente. O sea, que lo saben de sobra hacerlo. Lo saben hacer bien, dejando ese espacio. No les da la gana y no les frena la FIA todo esto. Que es lo más claro importante. Que saben. Y además, es que estoy seguro de que eso con otro que no sea a día de hoy, es que ha sido una bola de nieve, que como la FIA lo ha permitido, claro. La bola se ha hecho enorme. Y a día de hoy, cuando se ven el uno y el otro en pista, es que ya saben lo que van a hacer. Es que estoy seguro de que Verstappen se encuentra a, yo que sé, a otro piloto random, Giovinazzi. No le va a hacer eso, ¿sabes? Nunca, sí, le va a hacer eso. Sí. No, es asqueroso. Quiero decir, ya está. Y a mí me genera pereza. Y ni siquiera hemos llegado a la maniobra, que es la que me da más pereza. Ya ves, no hemos llegado. Por la que os juro que si en la última carrera descalifican a los dos, por lo que sea, del mundial entero, me voy a Cibeles a celebrar el mundial de botas, os lo juro. Te lo digo de verdad, por Javier, favor. Lo celebramos aquí. Sí, no. Me alegraría incluso. Sobre todo si pasa algo como lo he visto en la siguiente jugada. Llegamos, esta maniobra, obviamente, y yo creo que, insisto, me parece indiscutible y me parece hasta poco. Le caen 5 segundos a Verstappen. Vale. No, a mí me parece perfectamente justa. Sí, pero ¿qué quiero decir? Que si hay que quejarse, para mí sería de poco. Fíjate. Ah, ya, claro, sí, sí. No. Si hay que tirarse a la queja de. No, sí, claro. Es que además, pero claro, en Brasil lo sancionas. Sí, en Brasil sancionaron al final con los puestos en Qatar. No, perdón. No, en Brasil, ¿con qué? No, en Brasil no sancionaron nada. Ni me acuerdo ya, tío. Estoy perdido con la. Sí, ahora estoy dudando. No, porque si sancionaban, perdía la posición con Bottas, ¿no? ¿No? Se me ha olvidado ya. Que estuvieron mirando hasta. No me acuerdo, tío. Ahora me pillas. Al final no sancionaron en Brasil. No pasó nada, ¿no? Vale, pues puta vergüenza, en fin. Vale, da igual, 5 segundos. Ok, es verdad, final en Brasil no, es verdad. Cierto. En Brasil no hubo nada. En Brasil... Perdón, sí, me lío. Perdón. Es totalmente incoherencia de la FIA. En fin, terrible. Después de esto, aquí viene la maniobra más polémica de la carrera, ¿vale? Y en la que para mí la mayor responsable es la FIA, por el detalle que comentaremos ahora. Recta de atrás, a Verstappen. Le comunican, antes de la recta de atrás, que tiene que devolver posición a Lewis Hamilton. Yo creo que Red Bull aquí se huele. O sea, creo que no hace falta ni mensaje de la FIA a Red Bull realmente, pero creo que se huele que les puede caer una sanción por cómo ha defendido la posición Max Verstappen. Y le comentan a Max, cede la posición. Y la palabra clave aquí también de Red Bull es de la manera más estratégica posible. Ya, es que tío, madre, es que es un tema interesante. Es un tema interesante. Es cumplir una sanción, no es algo de lo que deberías obtener una ventaja estratégica. O sea, pero exacto, bueno. Exacto. Pero exacto. Bueno, comentamos la jugada y ahora la destripamos, ¿vale? Va a ser largo este bolidos, porque llevamos 1:06 y no estamos ni cerca de acabar. Y yo tengo que grabar los apuntes después. O sea, esto va a ser dramático. Entonces, a Verstappen le dicen, deja pasar a Hamilton, ¿vale? Y Verstappen decide que la zona de ir a fondo a 300 y pico por hora es como que la ideal. La verdad, una curva aquí, lenta. Aquí está bien. Aquí, yo creo que aquí, fino, señores, perfecto, no creo que tal. Y frena. Frenar en una recta de ir a fondo ya está feo. Está muy mal. Partamos de esta base. Me da igual lo fuerte que frena, me da igual lo tal. Como mucho debería haber levantado el pie y ya está. Para mí, es mi opinión. O sea, no debería haber hecho en ningún momento esto. Pero es cierto que Hamilton. Y yo por eso no le exculpo del todo. No, o sea, yo claro. Creo que el mayor responsable, si hay que hacer porcentajes, es un poquito más para Verstappen que para Hamilton, pero no mucho más. Porque al final Hamilton, y no entiendo muy bien por qué, porque se jugaba demasiado. Bueno, creo que sí entiendo por qué. En lugar de ponerse al lado del coche, porque yo entiendo, es que puedo entender que Hamilton no pase a Verstappen, porque primero, y esto es grave, Hamilton no sabía que Verstappen iba a cumplir una sanción. O sea, a Hamilton no le informan de que Verstappen se va a apartar para dejarle pasar. Y creo que esto es importante. Porque él entiende su pensamiento de me quiero hacer el jueguecito del DRS. Del DRS. Sí, él lo reconoce. Claro, eso, Lo puede entender. Pero esto es importante. Lo que reconoce es que no quiere pasar a Verstappen ahí
Porque no quiere por, pero no porque él no sabía que le estaba haciendo oposición. Es que esto es muy importante, ¿eh? Es un detalle muy importante porque no está diciendo paso de cumplir la orden de pasar a Verstappen aquí. No, no, no. Él dice que no lo sabía y que pensaba que era un jueguecito para en la siguiente recta que se lo levantara más Verstappen. Total, Hamilton, de una manera muy torpe para mí, con un poquito de malicia, en lugar de ponerse al lado de un coche, al lado del coche. Como hizo, bueno, me callo. No, no, como hizo en 2013 con Alonso en aquel video mítico que se ha visto mucho. Sí, se pone justo detrás. Había espacio de sobra a la izquierda. De sobra. Había. Al principio sí lo veía. Y al final igual, Javier. Al final yo entiendo la duda. Al final sí entiendo la duda. Pero vamos, que es al principio cuando tienes que moverte. Porque al final Verstappen se pone en medio. Pero seguía viendo espacio, ¿eh? O sea, yo creo que. Eso es muy fácil decirlo desde aquí y desde ahí. Pero bueno. Pero, a ver, güey, exactamente que se va a hacer un coche a toda hostia y tal. Pero si te fijas, Verstappen no mueve al principio. Pero Verstappen no mueve el volante. Verstappen no mueve el volante. Yo veo. Bueno, es que. Ojalá pudiésemos ver la imagen. Ojalá. Pero. Ojalá. Vamos, yo igual me pierdo algo, pero Verstappen no mueve el volante. Hace muy, muy feo el detalle de frenar. Estoy de acuerdo, pero realmente no mueve el volante. Creo que había espacio a la izquierda. Pero bueno, da igual. El caso, Hamilton decide quedarse detrás. Impacta en el coche de Max Verstappen. Yo pensaba que iba a ser un accidente mucho más gordo de lo que al final fue, porque luego es verdad que parecía Hamilton, mucho más gordo de lo sí, que fue. Sí, o sea, yo pensaba que, digo, espérate que no tenga un pinchazo, que no tenga algo, tal, tenga que traer a boxes. No, al final no. Simplemente sigue y adelanta luego a Verstappen. Bueno, luego hablaremos de la siguiente maniobra. Pero esta maniobra, yo aquí. Es una de mis evoluciones de opinión más rápidas que he visto en mi vida. De mí mismo. Porque lo no, primero es, que... Es que es normal. La imagen sin onboards y sin cámara aérea, que la cámara aérea es importantísima. No sé si tú la has visto, Javier. La aérea... Sí, la he visto todas, sí, sí. Para mí, de primeras, en directo, en el plano del directo, con los dos coches viendo de frente, me parecía de descalificación para Verstappen, fíjate lo que te digo. Porque encima vale. Da la sensación que el frenazo de Hamilton era suyo cuando se levanta el humo y de que frenaba como recto tal, que se le pira la pinza por completo y le... O sea, lo primero que pensé es... Esto es... De hecho, está puesto en Twitter, ¿vale? Porque yo comento en caliente y luego voy recomendando. No me importa. Lo primero que pensé es esto es bandera negra para Verstappen o Drive-Thru, por lo menos. Cuanta más repeticiones veo, es que menos porcentaje de responsabilidad le doy. La estaba poniendo ahora. La estoy viendo otra vez. Sí, sí, sí. Fíjate lo del volante, ¿eh? O sea, de verdad, Verstappen no lo mueve. En ningún momento. No, pero ten en cuenta que en una recta sí, no hay que meter un volantazo para... No, la curva cambia, pero... No hay que mover un volantazo para que el coche se mueva. Pero vamos. Pero bueno, Javier, ¿cómo ves esto? Sí. A ver, no se verá un movimiento volante, pero el coche se pone en medio, te lo digo. Pero bueno, sí, dime, pregunta. No, que cómo lo ves tú, cómo repartes las culpas. Yo 50% FIA, para mí es lo más importante, que no informe a Hamilton, me parece que... Para mí, viene esto un problema de origen, que es el concepto de devolver la posición. Estoy de acuerdo. Porque si no hubiera habido estrategia, como le dicen a Verstappen, que devuelve la posición estratégicamente, no hubiera habido nada de esto. Porque Verstappen no lo hubiese hecho en una zona tan comprometida y previa a DRS, y Hamilton no habría hecho esas gilipollas que hace de ¿sabes? Si ¿qué es devolver la posición? Tendría que ser, oye, esto no es que además, después de este mismo accidente, le vuelve a devolver la posición y según le devuelve, Verstappen se tira otra vez, ¿no? En la misma recta, casi. Sí, sí, sí. Es como, no, esa, tío. Esa es la siguiente que luego podemos comentar que está... No, la vamos a comentar, sí, pero... No, es que lo que está grave es el... Primero, es que no debería hacer falta también... Yo no quiero tampoco culpar a la FIA de todo, pero no debería hacer falta que cuando te dicen devuelve la posición a un piloto porque le has adelantado de forma fraudulenta o te has defendido de forma fraudulenta, no debería hacer falta... Decirle que a la hora de dejar la posición no lo puedes usar de manera estratégica. No debería hacer falta, Javier. Se ve que hace falta. Ahora se ve que sí, que va a haber que explicárselo, que en la siguiente carrera va a tener que decir, oye, le dejas pasar al piloto en la curva 3, apartándote todos estos grados y le dejas 5 curvas más para volver a atacar. Va a tener que explicárselo así, sí. Va a ser tú así. Tienes que volver al origen y saber por qué estás haciendo esto. Es porque tú habías perdido una posición y ilegalmente lo evitaste, entonces... ¿Qué tienes que hacer? Dejar que el piloto que está detrás esté adelante. Claro. Y no decir, le dejas pasar aquí para que justo cuando tal se la pueda devolver, ¿sabes? Pero ¿cómo que si no dice el reglamento ni nada que entender? Pero estamos tontos. Pero hace falta poner el reglamento de verdad. O sea, pero de verdad. Yo no puedo. O sea, es que la gente creo que se le olvida que Verstappen, que no es una lucha por posición. Que Verstappen tenía que dejar pasar a Hamilton. Exactamente. Que no está luchando. Que acabo de decir, hay que ir al origen. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque
has adelantado ilegalmente o has evitado que te adelanten ilegalmente. Claro, tío, es que ya está, que no es debatible, el hecho de... O sea, que si te ponen una sanción por algo que has hecho mal, no es para que tú tengas una ventaja con ello. No lo es, en ningún momento. Que la FIA no te ha dicho, que a lo mejor no está escrito literalmente como tal. Hombre, claro, nos ha jodido, vale. Igual que cuando te hacen un drive-thru, a lo mejor no está especificado en la norma del drive-thru pasar por el pit lane a la norma del pit lane. No lo sé, esto me lo estoy inventando. Pero no hace falta, ¿sabes? Eres consciente de que si vas a entrar al pit lane, tienes que ir a la velocidad del pit lane. No lo puedes meter a 300 por hora por el pit lane. Yo creo que el sentido o sea, común. El sentido común, macho. O sea, no se puede escribir todo. No se puede escribir todo. Es que devolver la. El que la caga, para mí, mayoritariamente, solo por esto, es Verstappen. Por elegir esa zona, lo primero, y por frenar en recta, que es muy peligroso. Y después, Hamilton, un cenutrio, y para mí, con un poco de maldad, creo que sabía que quedándose detrás podía forzar una descalificación. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo lo que Hamilton busca es consciente y es perro viejo. No olvidemos que Hamilton lleva bastante más años en Fórmula 1 que Max Verstappen. Creo que Hamilton es consciente y mira que se la juega bastante porque podía haberse quedado sin alerón. La juega mucho, ¿no? Es que yo por eso no lo termino de entender. Se la juega mucho, pero... Porque tú, ¿qué ganas? Es que jugártela a que lo descalifiquen... Eso es jugársela mucho, ¿eh? Es que yo entiendo, Javier, la parte de no querer adelantarle. Lo entiendo, no entiendo la parte de quedarte detrás. No. ¿Sabes por qué no lo entiendo? No quedarte detrás de posición, quedarte detrás literalmente del coche. O sea, te puedes quedar detrás. Vale, vale. Te puedes quedar detrás en un lado. Ya, sí, al lado, totalmente. Claro, quiero decir... No lo entiendo. No le busques explicación, yo tampoco la entiendo. Entonces, yo por eso... Luego al final la sanción de 10 segundos... Bueno, en fin, luego la hablamos, dime. Llega un punto en el que va tan lento Verstappen, que dices, es que te renta mucho más adelantarle. Claro, que pillaba velocidad para luego la siguiente, claro. En lo que Verstappen tarda en recuperar la velocidad, ya te has salido del DRS. Sí. O sea, si Hamilton no se queda justo detrás del coche de Verstappen, sale en la recta del DRS y de igual que tenga DRS no le pilla. Estamos hablando de la zona de máxima velocidad del circuito. Y es que yo creo que Verstappen, aun haciéndolo mal, al final, es que sigue frenando porque ve que Hamilton no le pasa. O sea, lo hace mal, ¿eh? Porque, sí, hecho, insisto, frenar en recta... Él va levantando, él levanta, y llega a un punto en el que frena. Porque, de hecho, si tú te lees el reason de la sanción, es porque dicen que da un frenazo de 69 bar, 2,4 Gs. Y eso lo hace cuando ya está a una velocidad bastante lenta. Él levanta, ve que el otro no le pasa, y dice ¡pum! Y mete el frenazo. Sí. ¿Por qué? No lo sé, no entiendo nada de lo que hacen aquí. Ninguno, de verdad, no lo entiendo. No, puedo llegar a entender el objetivo final de Verstappen. Evidentemente quiere el DRS, el otro no quiere que tenga el DRS. Pero, ¿por qué te quedas detrás hasta el último momento? ¿Por qué metes un frenazo de 2,4G de repente cuando estás en quinta? No entiendo nada. Es raro. O sea, quiero decir, yo entiendo el concepto de jugar con la línea del DRS y tal. Pero cuando un piloto baja tanto de velocidad es absurdo quedarte detrás. ¡Es absurdo! ¡Estás en tercera! Claro. En una zona de octava. ¿Qué coño me vas a decir de...? Es que si Hamilton no o sea, lo pasa, gana la carrera y ya. Que luego la ganaría después, ¿no? Pero quiero decir que hubiera empezado a sacar metros. No, la hubiera ganado igual. A mí me parece una jugada muy... Para mí deja de retratados a los dos. Es la que a mí me... Me aleja por completo de... A ver, de apoyar, quiero decir... no me importa decirlo. Sigo pensando que el nombre de Max Verstappen como ganador de este mundial igual te queda un nombre distinto, es interesante. Yo ya lo he dicho también eso. Sí. Yo eso ya lo he dicho también. Pero yo ahora mismo juro que de verdad... Me han decepcionado ambos. Me duele. No, pero me duele, tío, que siento el mundial más igualado. Que a lo mejor volvemos a vivir en nuestra vida. Porque es que son muchas carreras para que lleguen empatados a puntos, literal. Que siendo un mundial más igual a lo que hemos visto en nuestra vida, no sepan competir los dos pilotos, tío. No saben competir. No sepan competir entre ellos. Y saben de sobra. No quieren. No quieren. No son dos mancos, con los dos mejores coches de la parrilla. Para nada. También te digo, creo que la confusión, el choque al final es pura confusión. Lo que es el propio toque, pero la tontería es culpa de ambos. Yo creo que el toque final es confusión de ambos. No saben qué están haciendo. Claro, dicen, no sé qué está pasando y tal.
Luego Verstappen tampoco, mucha gente critica, no, es que Verstappen acelera cuando no te toques, coño. Yo creo que en muchas rutas se toque, aceleras. O sea, esa parte la entiendo. Es decir, a mí que Verstappen tire para adelante, digo, hombre, claro, mal, tira para adelante, ¿sabes? No te vas a poner a frenar por completo por si otro coche se ha parado, a preguntarle qué tal está. Eso lo entiendo. No, sí. Eso lo entiendo. En fin. Para mí, una jugada triste. Triste y que deja en muy mal lugar a ambos pilotos. Reconozco que al principio pensé que el gran cafre era Max. Porque es lo que parecía. La gente cambia de opinión. Pero cuanto más lo analizo, cuanto más lo veo, no puede. Hamilton tampoco puede hacer lo que hace, básicamente. No. Yo te he dicho. No me dejé llevar por Dazón. Yo creo, y esto lo voy a comentar, Javier, porque hay muchas críticas a los comentarios de Dazón. No sé si quieres que lo comentemos un pelín. Yo lo sí, digo sí, no, rápido. No, perfecto. Creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros y adultos para formarnos nuestras propias opiniones según lo que vemos en televisión. Yo no estoy de acuerdo con las opiniones que vertieron ayer ninguno de nuestros comentaristas, pero no creo que sean ni inaceptables ni para meterlos en yo la cárcel. Yo creo que se han pasado siete pueblos. Creo que se han pasado siete pueblos con lo que dije. Yo. En el momento, y a mí no me pagan y yo no estoy allí, yo lo sé, no soy profesional, pero yo entiendo que en el primer momento parecía una cosa que tú mismo acabas de decir, que te pareció que era Max, ¿no? Pero que después la gente, porque yo he escuchado a Pedro de la Rosa decir en el post claramente, lo quiero que quede claro, Verstappen no ha hecho break test, pero sí. Eso da igual. Pedro corrige su opinión, pero a la gente le da igual, ¿no? Yeah. Yo digo, mira, Comentar en directo es complicadísimo. Y Antonio Lobato, dime, perdona, sí. Va hasta el día de ayer, y quien no piense esto, no sé qué retransmisión ve, Antonio Lobato va con Verstappen. Hasta el día de ayer, yo los comentarios que le he escuchado siempre he dicho, este tipo, o sea... Puede ser. Yo he pensado siempre, estos comentarios va claramente con Verstappen, o sea que, claramente, a ver, tú me entiendes, no es Alonso, pero que le veía preferencia y en ciertos comentarios decía, madre mía. Que ayer pasó lo que pasó. Pero Antonio Lobato con Hamilton, porque se ve el plumero, dice. Pero digo, madre mía, tío. Yo creo, lo digo de verdad. Creo, primero, que todos debemos ser lo suficientemente maduros y adultos para sacar nuestras conclusiones. Eso es lo primero de todo. Segundo, que no pasa nada porque el comentarista, el narrador, no opine como yo. No pasa absolutamente nada. Creo que en ningún momento perdieron el respeto a ninguno de los dos pilotos. Lo más criticable, sí me parece un comentario Toni Cucurella, pero yo creo que es un error suyo, no es mala interpretación. Que es verdad que un mensaje de radio de Verstappen lo interpreta como que se está diciendo. Con una cosa, como que es su propio ingeniero criticándole el haber dejado pasar a Hamilton de esa manera, pero realmente se refería a la acción de Hamilton, no a la acción del propio Verstappen. Entonces es verdad que ese mensaje puede dar error y quizás sea lo más criticable y lo menos profesional, lo más criticado a nivel profesional, pero sí, que, tercero, no podemos pedirle a los comentaristas en directo que tengan el rigor y el análisis táctico mientras están comentando y narrando una carrera de Fórmula 1 tan tensa como esta, que podemos tener nosotros en el sofá viendo a repeticiones tranquilamente con Twitter en la mano y en el sofá. No podemos. No es justo. Porque yo, por ejemplo, si hubiera sido el narrador de esta carrera, a lo mejor mi opinión es mucho más radical en el momento de la narración sobre la maniobra. Eso decía que la de Lobato. A lo mejor. Bueno, es que yo estaba muy caliente en mi casa. Cuando veo lo que veo. No, yo me levanté, se asustó el perro de mi novia. Estaba viendo ahí. Lo desperté de la siesta, el pobre. Dijo, ¿se han tocado? ¿Qué hacen? ¿Qué coño? O sea, además, mi frase fue, ¿qué coño hace Verstappen? Lo primero, coño, ya lo ves y tal. Pero que vaya, insisto, que a mí me da igual que penséis que Lobato defienda a Hamilton, que defienda a Verstappen, que defiende a Roberto Meri. Me da absolutamente igual. Si Lobato dice algo con lo que yo estoy de acuerdo, lo que hago es, no estoy de acuerdo. Y sigo escuchando. Claro. No sé, o sea, hay que decir... Y que no siempre, es que... No sé si. Confundimos a veces. O sea, puedo entender en alguna ocasión que diga, joder, pues tal, esto quizás. Pero hay muchas veces que lo único que pasa es que no está de acuerdo contigo. Y ya por eso es inaceptable, no sé cuánto. Que sí, por favor. O sea, no puedes esperar que todo el mundo. Yo mismo, no, cuando hago un vídeo o cualquier cosa, entiendo que hay gente que no está de acuerdo con cosas que digo. Y no pasa nada. Porque no siempre vamos a compartir opinión. Joder, insisto, no. Yo soy un canal. Porque tú a lo mejor, como tiras más a videojuegos, y aquí es en el boli donde más sacamos... Sí, tú opinas más, tú te mojas más. Yo, todo mi canal es opinión. Entonces estoy seguro que nadie que me siga está de acuerdo en todo conmigo. Es imposible. Normal, es normal. Literalmente imposible. Pero coño, la gente entiende, pues no estoy de acuerdo con Alfonso aquí. A ver en lo siguiente. Y de todas maneras, yo siempre considero, ¿vale? Que
si consideráis a Antonio Lobato, a Pedro de la Rosa y a Toni Cucurella unas voces respetables y con reputación para sobre su opinión sobre la Fórmula 1, analizad por qué ellos piensan eso, vosotros pensáis una cosa totalmente contraria, y es la parte bonita de esto, ¿no? O sea, yo con Javier aquí hacemos este programa semanal, normalmente dura mucho menos de lo que va a durar este, y tenemos, compartimos nuestros debates, y yo Javier lo considero una persona que tiene criterio, y me gusta su criterio sobre la Fórmula 1. Entonces, si ahora Javier y yo debatimos de una acción, él la ve de una manera, yo la veo de otra, digo, coño, ¿por qué Javier la ve de esta manera? Tal, puede ser que esté el equivocado para claro, mí, o puede ser intentamos que... Intentamos entender el punto de vista de claro, otro, joder. O puede ser que esta lectura no la haya interpretado yo, tal, e intento enriquecerme de esas opiniones. Sí, no todas las opiniones son respetables. Las opiniones en Twitter de Tonto los cojones 24 con 15 banderas de lo que sea. Oye, hay que saber filtrar, pero. Y diciendo, pero... puto Hamilton, qué negro es, ojalá le metan en la cárcel. Esa opinión no hay que respetarla, porque es una mierda de opinión, es una basura. Pero una opinión argumentada con una visión tal. Yo siempre he dicho que en tu tele tienes que intentar tener a gente que no piensa como tú. Exacto. Sí, es bueno, es muy bueno. Pero con no, porque si son. Con argumentos. Hombre, no, no, pero piensa como tú, coño. No que te dice, claro. Hijo puta, ¿no? Claro. Gente. Pues porque. ¿Por qué? Pues porque creo que es bueno. Si tú solo sigues a gente que va a decir lo que tú quieres leer, estás completamente ciego. Estás viendo solo una parte del prisma. Sí, estoy de acuerdo, es así. Son voces respetables, pero no justifica que siendo comentaristas sean tan parecidos en el ámbito de su área de narración. Es que yo no creo que... Es que no son... O sea, ¿de verdad alguien cree que Antonio lo va a tomar con Hamilton? Porque pero es que lo que estoy diciendo, yo estoy seguro de que iba con Verstappen hasta el día de ayer. No sé si seguirá yendo con Verstappen, a lo mejor ya no. Pero hasta el día de ayer... Pero es que da igual, vaya con quien vaya, quiero decir... De verdad, pero que no está Fernando, que no está Fernando en la batalla, no está Carlos Sainz. Es que yo entendería este tipo de comentarios si Carlos Sainz o Fernando Alonso estuviesen peleando, seguramente habría algún comentario más que parcial y entendería partes como... Pero que no esté de acuerdo con tu opinión o que no comparta tu opinión no significa que esté siendo imparcial. Estando su opinión, igual yo no puedo estar de acuerdo contigo a lo mejor. Y a mí me suda la polla quién gane este campeonato. Me da absolutamente igual quién gane este campeonato. A mí lo único que me importa es el mundial de adelantamientos. Exacto, lo más importante. Ahora mismo, claramente. Y que Valtteri Bottas. Y que Valtteri Bottas. Gane este por descalificación. Exacto, sí, por descalificación. Y ya está, tío. Y ya está. Ah, sí, sí. Valterio, te aprecio muchísimo como suscriptor, pero no puedo estar menos de acuerdo con lo de que todas las opiniones son respetables, aunque no sean compatibles. No, por mi todo eso, no. Lo siento. La opinión de Hamilton, vamos a quitar el insulto, pero Hamilton es un manco, no sabe conducir. Lo siento, no es una opinión respetable. Verstappen es un peligro en pista, no ha demostrado nada. A lo mejor no lo está diciendo en ese sentido, sino en el sentido de lo que estamos diciendo nosotros. De que a lo mejor una persona que pone un argumento que sencillamente no está de acuerdo contigo. Ah, bueno, sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no. Es que a lo mejor lo está diciendo en ese, no sé en qué sentido lo está diciendo. No creo que esté defendiendo al que dice hijo puta, ¿sabes? No creo. O sí, a lo mejor está defendiendo al que dice. No podemos decir que todas las opiniones respetables porque no. Hay opiniones que son. Siendo yo muy de Luis, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero que hay opiniones que no son respetables, que son mierda, ya está, y no pasa nada. O sea, decir, y que no merece la pena calentarse. Claro, o sea, se bloquea esa gente y ya está. Ponéis tontos en Twitter. Tú te metes en un tuit oficial de la Fórmula 1 de un equipo y la primera respuesta normalmente es un tonto, ya sea inglés, español o donde sea, soltando una gilipollez como un cocorrollo. ¿No has visto estos tweets? Respuestas oficiales al Twitter de la Fórmula 1, yo qué sé. Un post de Hamilton, 103 victorias, ¿no? Y el primer comentario: Lewis Hamilton is not top 100 driver in my books. Y empieza a poner uno, no sé qué, tal, 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 tal. Empieza a poner nombres de mierda o tonterías. Pone 100, Ragunatan, 101, Hamilton. Lo siento, no es eso no es una opinión válida. Es un tonto haciendo un meme. No, claro, joder, faltaría más. Hay que decir, no todo es respetable. Me hace gracia eso. Yo, no, la Nico, que lo es falso. Eso es falso. O sea, se mantiene en la opinión inicial. Te acabo de poner el ejemplo de Pedro de la Rosa, que no se mantuvo en la opinión inicial. La primera reacción de Pedro fue bandera negra, ha hecho un break test. Y en el post, Pedro de la Rosa dice, en repetidas ocasiones, lo primero que quiero decir, Verstappen no ha hecho break test. ¡No! Es que no me vendáis una historia que es falsa, tío. Veros todo. No veáis solo lo que os conviene y desde el prisma que os conviene. Los clips cortados en Twitter son peligrosísimos. Es que... Había muchos clips de, mira, ¿qué opinan? Coño, sácalo todo. Porque seguramente a lo mejor... Sácalo todo, claro. Que a lo mejor algunos no, porque esto que dice aquí Antonio que es importante. Que tú rectificaste, dice, Fons, tú rectificaste al poco, pero ellos no siguieron en sus 13. Es que a lo mejor seguían pensando igual, viendo la maniobra. Es que a lo mejor en este momento Antonio Lobato, no sé qué si cambió de opinión después, pero a lo mejor viendo la maniobra, él sigue viendo un error mucho más garrafal de Verstappen que de Hamilton, o una cafra mucho más...
Pues oye, él lo ve así. ¿Te das cuenta que no has pasado ni siquiera a la siguiente maniobra? Ah, no, queda, no, va a durar 2 horas esto y pico, no, lo siento. Yo los apuntes creo que lo voy a hacer mañana. Lo siento, verdad. Dice. Yo lo siento, gente, pero este bolido va a ser largo. Porque... Ah, no, o sea, no rectificar, no cambiar tu mensaje no es rectificar tu primera opinión. Explicadme entonces, ¿qué quieres que salga Pedro al centro del pueblo y se ponga una soga y se cuelgue? Es que no, yo es que no entiendo, tío. Yo es que no entiendo. O sea, eso es literalmente rectificar. Rectificar es cambiar tu opinión, claro. Y es lo más sabio que hay, por cierto. Perdón, lo más sabio es... Rectificar puede ser reconocer un error, pero es que tampoco creo que dar una opinión en directo sea un error. No, es que, claro, es que eso no es un error, tú simplemente... Coño, claro. Un error es decir, uy, que toca acaban de tener Bottas y Verstappen. Yo puedo poner un tuit. Y que sea, no es Bottas, es Hamilton. Eso es un error. Es decir, coño, voy a rectificar. Perdón, he dicho Valtteri Bottas. Es Lewis Hamilton. Vale, eso es un error. Dar una opinión, no lo veo. No, yo es que no sé. No sé. En fin, da igual. Quiero decir, aunque estéis de acuerdo, no estéis de acuerdo. Antonio, que estoy de acuerdo en que Antonio Lobato, como dice Antonio, es más cabezón. Probablemente sí. Puede ser. ¿Vale? Pero en el caso de Pedro, me da mucha rabia porque fue precisamente el que sí que cambia la opinión. Y lo deja claro, además. Varias veces. Ha sido break test, lo dijo así, tío. Yo siempre soy partidario y quiero decir, a mí es verdad que Antonio Boto me flipa como narrador, pero es verdad que a veces pienso, me gustaría que se limitara más a narrar y no opinar tanto, ¿no? Pero entiendo que es su personalidad y es parte del producto. Sí, que lleva tantos años que él se ve con la confianza, porque si pones un narrador que es un becario, pues se limitará a narrar y ya está, ¿no? Y que me gusta que el narrador tenga su personalidad, pero es verdad que a veces digo, me gustaría que se limitara un poco a narrar, pero tampoco le voy a decir yo a Antonio Lobato cómo comentar carreras de Fórmula 1, ¿sabes? O sea, no voy a decir cómo hacerlo, porque creo que lo hace bien, en general, bien, aunque no esté... Como narrador, coño, sí, quejas de narrador no tenemos, tío, yo estoy muy contento. Yo creo que nadie la tiene, vamos. En general, con el trío de comentaristas, a mí me gusta. No, a mí me parece un trío completísimo, y lo digo hoy, como cuando Carlos decía al Ferrari que si no nos ha equivocado, yo lo digo hoy. Exacto, y repito una opinión, que una opinión polémica o diferente al resto no les desprestigia como profesionales, porque no, creo que en ningún momento faltaron el respeto. Es verdad que hablaron mucho de que la deportividad de Verstappen, qué tal, pueden ser comentarios bastante radicales, puedo estar de acuerdo, pero en ningún momento creo que lo suficiente como para dudar de su profesionalidad o de su aptitud para narrar o comentar carreras o de tal. Creo que son opiniones un poquito extremas, puedo estar de acuerdo, pero en ningún momento creo que excedan el límite, digamos, de lo que es una opinión. Simple y llanamente. Pero bueno, vamos a ir de este bucle, Javier, porque... Carlos Sainz nunca le iba a entrar más claro, efectivamente. Efectivamente. Lo que pensamos aquí desde el primer día. Me gustaba más Portillo. Pues cuidado que Portillo está en Twitter que no para, Portillo está, es el que está más... Está en Twitter que no para el tío, ¿eh? Sí, de poniendo... Ah, que a mí me da igual, es un ejemplo de periodista que... No estoy de acuerdo en muchas cosas que está poniendo, pero lo respeto y no pasa nada, tío. También. Que también te digo, después, aquí vienen ya las comparaciones estúpidas, pero que al final se las gana la FIA con este tipo de sanciones. A todo esto, a Verstappen, a la 1 de la mañana o así creo que fue, a las 12 de la noche... Le cayeron 10 segundos de sanción, que no afectaron en nada, ¿vale? Porque él acabó al final segundo con... Sí, alguien decía, sí, estaba clarísimo. Con la distancia sobre... No iba a afectar al resultado final. ¿Iba a afectar? A mí 10 segundos me parecen justos. A todo esto no hemos hablado de la resolución. A mí me parecen justos. No sé si hubiera dejado a Hamilton libre del todo, pero es cierto que a ver cómo sancionas a los dos. Es complicado. Bueno, no, puedes hacerlo perfectamente. Sí, pero le metes 10 y 5 al otro. Eso yo creo que no se ha visto, ¿eh? ¿El qué? Que le metas a lo mejor 10 segundos a uno y 5 a otro. Ah, bueno. No, yo te dije, no sé en qué carrera fue, que en la siguiente carrera los pusieran a los dos a final de parrilla. ¿Te acuerdas? Ah, yo lo puse en Twitter. No, pero... Ah, en esta carrera lo has puesto tú. Sí, yo lo haría. Pero además, en el... Quiero decir, Michael Masi es evidente que se puede inventar el reglamento y si no lo puede negociar, ¿vale? O sea, ha quedado claro este fin de semana. Entonces, que directamente los junte y diga, mira, es que sois un par de cenutrios, ahora vais a salir. Claro, no, totalmente, ¿eh? O jugáis la quali, y el que quede por delante sale penúltimo. Hala, la primera curva, os peleáis con los Haas. ¿Ya está? Oye, pues de puta madre, pero si yo estoy de acuerdo. Pero además, esto evidentemente lo que estoy diciendo son tonterías, ¿vale? Me refiero a nivel de reglamento, lo que estoy diciendo son barbaridades. Porque seguramente no haya manera de hacerlo, ni con la imaginación de Michael Masi. Pero por reincidentes, se debería poder contemplar hacer algo así. Por reincidentes, sí, tío. Es que, totalmente. Es que no han protagonizado un duelo limpio en todo el año. Por eso te decía yo antes que este campeonato, que tú dices que es espectacular, a mí me parece espectacular a nivel de resultados, pero a nivel de lo que son competir en pista no lo es. No, no hemos visto. Es que ¿qué clip? Porque no los he visto. No me han dejado verlos. ¿Qué clip podemos sacar de Verstappen y Hamilton luchando posición? Busca. Tres curvas seguidas.
todos los highlights son echándose uno al otro. Echándose de pista, volviendo, tal. Desde Bahrein, ¿eh? Bahrein fue, sí, bueno, Bahrein fue el más limpio. Bueno. Que bueno, quizá fue el origen del jaleo. Porque Bahrein fue el origen del jaleo. Ahí empieza todo, precisamente. Fue limpio, pues se tiró por fuera. Y pasa por fuera y te la, vale, sí, vale, mira. Dice la gente, perdón, tenés razón. Las seis primeras curvas en Silverstone. Amigo. Es verdad. Es verdad. Antes de la. Claro. Claro. Es verdad. Antes del desenlace. Es verdad, es verdad. Cuenta. Cuenta. Como... Exacto. Cuenta, cuenta. No, no, es que lo peor es que creo que es la vez que más veces han estado varias vueltas en... No, 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 sí, sí, total. O sea, ponte carrera por carrera, verás que no han sabido... O sea, la más mediática, la más polémica, todo lo que tú quieras. La rivalidad más... los cojones. Además, ahora, se habla de lo de Senna Prost, tal y cual... Pero es que a mí no bueno, me esto, parece... eso vendrá ahora, eso vendrá ahora, ¿no? A mí lo siento, pero esto de que es que están defendiendo posición... Yo lo digo de verdad, quien considere esto espectáculo... O sea, quien considere esto divertido, ver que cada vez que se juntan hay un incidente o una sanción, vais a. Os recomiendo el pressing catch. Porque es contacto todo el rato, es súper divertido. Jugar al Breckfest, ¿no? ¿Cómo sí, se llama? Sí, al Breckfest, de... al Breckfest. O Mario Kart, que tiene mucho contacto también, muy divertido. Mario Kart también. Hay mucho y lo vais contacto, a disfrutar mucho más. En Mario Kart, además, puedes echar por fuera al otro que no pasa nada, ¿eh? Ahí. No va a haber ni investigación a mí, ni leches. A mí yo lo siento, a lo mejor es porque me gustan más las carreras que las peleas. Me parece divertido. Y no quiero volver al mismo ejemplo, pero es que me parece de los más bonitos del año. El duelo de Alonso y Hamilton en Hungría. Eso sí me parece divertido. Sí, eso estuvo muy bien. Es decir, O sea, sí, es espectáculo, pero espectáculo lamentable, efectivamente. Bueno, sí, claro, no, espectáculo puede ser una matanza, ¿no? Exacto, tío, espectáculo que puede ser que hasta... en un centro comercial se lía escopetazos con todo el centro, con toda la gente que vea a su paso. Coño, es espectacular, ¿no? Quiero exactamente decir, sí. Espectacular, igual también, igual tampoco mola verlo, ¿no? Quiero decir, no sé. Igual, ¿sabes? Es divertido, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, no sé, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Ya digo, no me gusta. Y decepciona. No hemos terminado, tío, porque... ni con la carrera, tío. Maravilloso. No, guay. Que falta la predicción de Abu Dhabi. Ya, hostia. Buah, chaval, no, Javier. ¿No tienes prisa para cenar? También te digo, que yo. No, tengo prisa. Vale, no. Ok. Ben-Hur 2021. Madre mía, tío. Sí, sí, sí. Hostia. A ver. Lo que nos queda es. El intento de. Bueno, la de vuelta de posición real, ¿no? ¿Cómo vuelta? Me sigo volviendo loco, ya no sé dónde estamos, tío. Ah, no, vale, o sea, sí, claro, después de este incidente, todo esto. No, estamos en el toque todavía, no hemos salido del toque. El toque ha pasado ya. El toque ha pasado, vale. Después. Ya nos han matado suficiente, ya nos han lechado suficiente. Vale, espérate, es que queda la otra. Y volvemos un claro, queda la otra, joder. Que también es estúpido, es que estás hasta estúpida. Por parte de Verstappen. No me parece ni igual, me parece. Pero esto volvemos al origen de. ¿Qué es devolver una posición, no? Sí, es que vamos al debate antes. Es que. Quiero decir. Hace falta explicar que cuando devuelves una posición. No es tirarte a la siguiente curva. Claro, de verdad, es necesario. Hace falta. Pues nada, pues habrá que explicarlo. Verstappen, que yo creo que aquí devuelve posición. Esto es muy raro, porque al final le cae sanción igualmente por el toque. De hecho, justo antes. Ya, yo eso no lo entiendo. Yo eso tampoco lo entiendo. Yo creo que igual. Si tiene 5 segundos, ¿por qué concha tiene que devolver la posición? Sí, yo creo que igual lo hace porque podía haberle caído una sanción más grave de no hacerlo. ¿Sabes? Porque al final la maniobra en la que quiere dejar posición es la que provoca ese accidente. Entonces creo que al final lo hace. Claro. Porque igual, en vez de 10 segundos, son 15. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que es una manera de prevenir de alguna manera de Red Bull, porque dijo, hostia, esto se va a ver como que Verstappen yendo por delante, porque al final que va por delante siempre puede ser un poquito más el responsable, tiene más responsabilidad tal. Levanta, total, yo creo que también vieron en Red Bull que se caían esos neumáticos medios y que iban a perder la carrera igual, creo, sinceramente. Pero el caso es que Hamilton pasa a Verstappen y en la siguiente curva, en la entrada de meta, Verstappen se vuelve a poner por delante. Yo, en cualquier caso, creo que error. Esto es una cadena de errores, pero bueno. Sí. Red Bull, desde el, o sea, en el primer momento que le dice devuelve la posición estratégicamente,
Ese es el primer error, tío. Bueno, a ver, no es un error en el sentido de... No, que, sí, coño, para mí sí, joder. No, pero quiero decir que tiene sentido que quieran esa posición estratégica. Lo que pasa es que es, en plan, que la FIA... Yo no, devolver la posición es devolverla. No le digas claro, a tu piloto porque que ya... Que la FIA, según claro, escuche ese estratégico, claro, le diga, ¿qué cojones no, de estrategia? Que el editor es tonto, la dejas en la 3. ¿Sabes? Exacto, así, exacto. Que coja más y la radio al ingeniero... Que... A, no sé quién es el ingeniero exactamente de Verstappen, perdón el nombre, no me lo sé. Pero le diga, tú eres tonto. ¿Qué coño estratégica? Que lo haga. No, porque a Verstappen le está dando un mensaje ya de inicio equivocado. En plan, no sé si tú hazlo, pero cuidado, ¿eh? No, no, es pero bueno, sí, se tira, según le deja pasar, se tira otra vez, le aguanta, no sé. Y finalmente ya sí que le deja pasar, de verdad. Claro, finalmente en la siguiente vuelta, en esa zona, le pasa en la recta, pero... Yo no sé si le deja pasar o realmente le pasa por RS. Pero aquí viene otra polémica, si es que no, es aquí, que no hemos sí. No, ya sé por dónde va. Y esta se ha hablado mucho menos, ¿eh? No se ha hablado y está igual de mal. A ver, está igual, sí, está igual de mal. No, no importa lo que venga de antes. Está, yo entiendo. Está bastante viene, mal, está bastante peor de lo que se ha viralizado. Porque la entrada recta de Jeddah es muy estrecha. Entonces, hacer eso. Bueno, lo comentamos. Verstappen sí, se tira por fuera en la última curva. Y saben lo que dicen mis huevos, lo único que saben hacer, mis huevos. O sea, ellos solo saben decir mis cojones. Ya está. Exacto, exacto. Y Hamilton dice, mis cojones ocupan mucho espacio, lo siento. Y le saca por completo de la pista. Es cierto que, como en muchos circuitos modernos, en lugar de grava, en lugar de cemento, en lugar de muros, bueno, tenemos el suelito pintado de verde. No debería hacer falta. No, es lamentable. No saben, no saben. Queda menos sucia que la de Verstappen echando al exterior o que la de Hamilton echando al exterior a Verstappen. En la y porque en este caso Verstappen aún no la ha pasado. Claro, no, porque aún no la ha pasado y sobre todo porque es una curva más rápida y no, no es una chicane y no se nota tanto. Sí. Porque si a ti te sacan en un. Si te sacan en una curva huevo, digamos, ¿vale? No sé cómo definirlo, una especie de parabólica. No, no queda tan grave porque como la siguiente curva no es para adentro otra vez, no salta tanto. Entonces queda más disimulado. Ya. Pero me parece... No, yo según lo vi digo, más de lo mismo, más como, de lo mismo. Como mínimo, un under investigation que le puede haber caído a Hamilton, que al sí, final sí, no, lo totalmente investigaron, me parece, después de la carrera, pero no le sancionaron con nada. Y yo creo que aquí, si a Hamilton le hubieras metido 5 segundos, que tampoco... Es que fíjate que bien podría haber quedado la FIA ayer. Sancionando a Hamilton por eso, ¿no? No, metiéndole 5 segundos a Hamilton, que tampoco hubiera movido sí, el resultado. Es que hubiera quedado de puta madre. Quiero decir, ya que la FIA actúa para quedar de puta madre, que es su principal trabajo, porque da igual la seguridad, les da igual todo, le sacaron bandera blanca y negra. ¿Fue por esta, por la que le sacaron bandera blanca y negra? Yo qué sé, yo tengo un cacao, ya no me entero de nada. Perdón, si le sacaron bandera blanca y negra, me parece un buen aviso. Perdón, si esto pasó. Es que no, es que fue... Es lo no único fue, que saben hacer. La bandera blanca y negra no fue por uno de los exteriores a Verstappen. No recuerdo. Ojo, si es bandera blanca y negra, que es como una tarjeta amarilla, entre comillas. Vale. Fue por esa maniobra, no hubo warning sobre Hamilton y si le cae otra tendría sanción. Pedazo de vídeo te va a quedar en YouTube y de esto parece que sí, va a ser largo. Que euro 40 directo, ¿eh? O sea, es que se nos va de las manos esto, ¿eh? Y lo que quede, lo que queda. Y lo que vale, queda, sí. Sí sacaron blanca y negra. Vale. Yo no sé si la sacaron, pero igualmente... Es que solo saben hacer eso. Entre ellos. Si sacaron bandera blanca y negra, me parece correcto. Si no la sacaron, me parece un drama. Ojo, aquí ya me... ¿Veis cómo no pasa nada por repensar las cosas? Yo, por ejemplo, iba a decir que me parece una vergüenza que ni se investigara. Si realmente le sacaron bandera blanca voy y negra, cambiar. Me parece, Javier, que está bien. Me parece una buena pérdida. Yo no sé, habría que mirarlo eso. Bueno, no está bien que no se respeten en pista, ya lo hemos dicho, o sea, da bastante asco, pero que como advertencia no me parece mal. En un circuito en el que son todos muros se salen las únicas curvas con escapatoria. Sí, tontos no son tampoco ninguno de los dos, ¿eh? Claro, claro. ¿Saben dónde pueden hacer exactamente? Claro, tontos no son, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vale. No sé, Javier. Con esto se acaban las polémicas ya, porque aquí es verdad que luego los neumáticos de Verstappen se caen, Hamilton empieza a tirar. Claro, y la carrera yo creo que hubiera terminado, ya digo. O sea, nos podíamos haber ahorrado toda esta polémica porque yo creo que hubiera ganado Hamilton fácil. Sí. No, Hamilton tenía la victoria en la mano porque a todo esto, sí. Y vamos a hablar un poquito de deportivo y no solo de polémicas,
asusta y mucho este final de Mundial de Mercedes. Sí, de Mercedes. Asusta y mucho. Y de hecho, es que Verstappen lo esté compitiendo tiene mucho mérito, sí, pero... A ver, no, pero yo lo veo como que Verstappen aprovechó muy bien la parte en la que el Red Bull era superior, que ha tenido esa parte que ha sido superior. Y ahora, cuando está viniendo la de Mercedes, está haciendo mucho daño. Y Verstappen perdió muchos puntos, y yo por eso lo he dicho, creo que se lo merece más el Mundial Verstappen, lo he dicho al principio. Entiendo que también eso lleva a la frustración, ¿eh? De saber, tío, Hungría, tío, Silverstone, tío, Azerbaiyán, me cago en tu vida, tío. Este Mundial tenía que estar cerrado desde hace dos carreras, por mi parte. Entiendo su frustración de ver cómo tenía que haber ganado y cómo Mercedes le está comiendo un terreno enorme. Y cómo la evidencia parece que en Abu Dhabi, si el favorito es Hamilton. Sí, no, a ver, la realidad también es que de las últimas ocho carreras, o nueve, no me acuerdo cuándo fue Zandvoort, desde Zandvoort y México, en el resto igualados, o claramente Mercedes, también vamos a decir las cosas. Porque quitando en México, que se vio que es verdad que había superioridad... Y a ver, Estados Unidos y México... Estados Unidos estuvo igualado. Se decidió más por estrategia, creo que por... No, pero Estados Unidos... Dijimos que parecía que sobre el papel era más de Mercedes y acabó siendo ni de coña era lo que tenemos aquí ahora. Exacto, ni de coña, hay que decir, ni de coña. Y también hay que decir que en general, quitando Mónaco, donde es verdad que Red Bull y Verstappen estuvieron muy bien, incluso Ferrari estuvo mejor que Mercedes en Mónaco. Sí, bueno, en Mónaco. Quitando México y Zandvoort, para mí, Mónaco, México y Zandvoort son quizá las únicas tres carreras en las que Red Bull, como coche, como máquina, estaba al nivel de cómo ha estado Mercedes en Brasil, Qatar y... Austria también, ¿eh? Yo creo. Austria fue un paseo bastante tocho. Cierto. Y fueron dos. Austria lo compró también, sí. Estoy cierto. Perdón. Y Francia, dicen por aquí. Francia... Francia me acuerdo menos ahora mismo, fíjate, no la tengo... Bueno, Checo hizo podio. Si Checo hizo podio significa que... Pues sí, vale, pues Francia, perdón. No me maten, ¿eh? No me maten. Pero las que más superior le vi... No, Bakú no tanto, ¿eh? Bakú yo creo que ahí Checo hizo un buen trabajo, pero creo que Hamilton podría haber tenido ritmo para ganarla, Bakú, ¿eh? No me cuesta ponerla en pie. No, o sea, Bakú fue la de Faber. Está primero, final, pinchazo y... No me acuerdo de que el ritmo que tenía previo al accidente. Puede ser que Verstappen fuera conservando porque estaba Pérez haciendo el tapón a Hamilton por detrás. Puede ser. No lo que tenemos ahora, en cualquier caso, ¿eh? No, yo creo que este nivel de superioridad de las tres últimas carreras de Mercedes respecto a Red Bull no lo ha tenido tantas veces Red Bull. Pero bueno, que da igual. Es que al final vamos a lo que decíamos en la primera maniobra polémica. Que hay que aceptar que un coche puede ser más rápido que tú. Claro. Que no puedes forzar en todas las curvas hasta el final buscando el contacto porque es que tengo un coche más lento, ¿qué hago? Aceptar el adelantamiento, macho. Aceptarlo. Pide consejo a Fernando Alonso. Exacto. No, pide consejo a Fernando Alonso. Búscate una estrategia alternativa. En esta carrera no, vale, pero... Y hay veces que Nicole... No, tienes que aceptarlo. Yo lo siento porque además me gustaría verlo pelear. Y vamos, de hecho, ahora que estamos en la última carrera, ahora que están en empate a punto, ahora que ya me importa una mierda, porque vengo diciendo en las últimas carreras que quería que Hamilton se acercase hasta para llegar al final del campeonato con la mínima diferencia. Cero puntos. Y deberíamos estar contentos. Y estamos contentos. Ni no lo estoy, pero bueno. Deberíamos. Ahora, en la última carrera, mi preferencia vuelve a flote. Prefiero que gane Max Verstappen. No voy con ninguno, me da igual, ¿eh? Me da exactamente igual. Pero tengo una preferencia por simple variación, por ver a otro ganar. No voy con la bandera de uno, ni voy con la bandera de otro, me da exactamente igual. Y porque sigo pensando que, a pesar de esta carrera donde ha cometido muchos errores, tanto él como Hamilton, en cómputo global de la temporada ha cometido menos. Pero es verdad que en esta carrera... Ha sido más infalible Verstappen, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Pero es verdad no ha sido el mejor año de Hamilton, precisamente. Ha sido muy... Quizás sí ha sido el mejor año de Hamilton, pero eso habla... No, el mejor año de Hamilton no, ¿eh? Ha sido muy bueno. No. Aunque le quite... Pero es que... Hamilton ha tenido momentos de brillantez, pero ha cometido errores, tío. Se ha equivocado más. Sí, ha cometido errores. Pero tampoco hay ninguna temporada de Hamilton entera sin un error. Bueno, quizá 2014 Ha tenido... 2018 es muy tocho, ¿eh? Y es verdad que está con Bottas, vale. Pero Verstappen está con Hamilton y no ha cometido casi errores, ¿eh? Verstappen ha sido muy, muy, muy tocho. Bueno, el año pasado, 2020, quizá no cometió ningún error, ahora que lo pienso. Pero claro, tenía otra historia. A ver. Si no, el 2018 contra Vettel es soberbio de Hamilton. O sea, Hamilton veía a Vettel en pista y lo. Vamos, o sea, era. Ni comparable con este año, diría yo, de Hamilton. Yo ahora mismo orden de preferencia, descalificación de ambos campeonato de botas. Yo por supuesto, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas campeón, ahora. Y que lo celebre en TikTok, tío. Que le apoya a Valtteri. Ya ves, con el Bottas bailón. Lo ponemos ahí en el chat. ¿Ha visto el otro TikTok que se ha hecho ahí con los de la... Con el... Sí.
buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se lo pasa? Pero te das cuenta de la dureza de la realidad, de que solo queda una carrera de Valtteri Bottas en Mercedes. Y la es que fíjate la mierda de que solo tengamos que hablar de polémica hoy, que todo el bolido se ha ido en esto, que ni vamos a comentar que es la última carrera de Kimi Raikkonen en Fórmula 1, la última de Bottas en Mercedes, la última ya de este reglamento, que a partir que estamos en la última carrera con este reglamento y año que viene es verdad, es verdad. Distinta. Es que digo, lo ha eclipsado todo esta mierda, ¿eh? Lo ha eclipsado cosas, todo, tío. Y mira que hay cosas, tío. Hay cosas, tío, hay cosas. La última de Giovinazzi, claro, la gente también llorando por las calles. La última antes del plan. La última antes del plan, efectivamente. Hostia, a ver, el plan ya está aquí, ¿eh? Hostia, claro, claro, esto es como cuando dice, hostia, que le sabe que mañana, tío, no, no tiene queda, nada, tío. Nos queda una carrera de explicar que es un bebé, porque a partir de... ya se acabó. Ya vienen las hostias. Ya viene el dolor. Vamos a morir, vamos a morir. El plan está aquí ya, ¿eh? Que se me había olvidado ya. Ha llegado el plan. Hostia, ha llegado el plan. Y no estamos preparados ni nosotros ni Alpine, ¿eh? Ya ves. Ya, estamos más preparados nosotros que Alpine, creo yo. O sea, ¿te das cuenta de que con lo bien que se vivía en este estado pre-plan, en el que todo... La está ahora mismo Fernando Alonso llamando a Kimo diciendo, las camisetas guardarlas por si acaso. Ya. Espérate, hostia, que no sé. La camiseta, la sacan tarde, en mi opinión, la camiseta, ¿eh? Uf, la tenía que sacar mucho antes, sí. Vale. La tenía que sacar mucho antes porque lo mismo te metes un patinazo con... Igual con en, bajo, en los test de Barcelona o en los de Bahrein hay que guardarlas otra vez en el armario, en fin. Joder, macho. De repente esa gente con la etiqueta de primera vez que habla, quejándose. Ay. A ver, es lo que hay. Uy. A ti te sale, claro, es tu directo, te sale a ti, a mí no. Sí, ayer tuve muchos. ¿Cómo que? Hombre, ya imagino, ayer sale valiente para abrir directo ayer, ¿eh? PlayStation, gracias por tu compra. Vale, eso es que te han renovado la suscripción. ¡Hijos de puta! Es el segundo mes consecutivo que lo pago sin querer. Pero cabrón, o pagas el anual o no lo pagas, pero no, pero no pagues que, un mes. Pero que no lo uso. Pero entonces, pues no lo pagues, pero no ya hagas lo un sé. Mes. Solamente lo pagué un mes por el evento. El evento del Hot Wheels este, te lo conté yo. Ah, el... hostia, que, tío. Que, es, jodido, que, es que iba a decir, me lo explicaron mal, pero la verdad que era el único. Claro, yo pensaba que íbamos a jugar en Steam. Y me dijeron, no, que vamos a jugar en Play. En PlayStation. Bueno, pues no pasa nada. Yo tengo online, me pillé el online para ponte, eso. Ponte un recordatorio en el móvil. Soy gilipollas. Para dentro un mes. Voy a meter ahora, voy a encender la Play cuando acabemos esto, dentro de 3 horas, y lo cambio, tío. Así metemos en lo que surja también, que hoy no ha habido lo que surja. Pero es que es verdad, es que soy tontísimo. Ni va a haber, porque todavía no hemos hecho ni la previa de Abu Dhabi. No, bueno, lo que queda. Llevo... Va a ser récord de bólidos, de sí, duración. Sí. Ya es 1.49, ya sería récord si acabáramos ahora. Yo creo que ya es, sí. Igual queda medio programa, ¿eh? O sea que... medio no, pero es verdad que... Pero queda la recta. Sí, no. Si lo que haces ahora sí es que me has pagado. Ya. Por eso digo que si lo que haces ahora se me queda con el mes pagado. El PlayStation Plus, gente, que lo pago todos los meses y tal. ¿Qué daban este mes? ¿El Godfall? ¿El tal? El Godfall a medias, decimos. No lo he mirado, tío. No lo he mirado. Terrible, Javier, no. Error. No, me da la vida. No me da la vida. Uf, además que no me da la vida. Mira que quería yo jugar a cosas esta semana, tal. ¿Tú te imaginas que yo era... Te lo juro, ayer estuve a esto. Con a dos esto. Cojones te pones a jugar, ¿no? Exacto. Decir, ¿y si me empieza ahora el Shadow Bot de Colossus? El mundial ardiendo. El mundial ardiendo y tú ahí todo viciado, ¿sabes? O sea, decir, ¿cómo decir adiós al éxito en internet? No, ayer hubiera sido que yo empezara a ponerme a jugar. Es un momento candente para meterse ahí, ¿eh? A comentar cositas, ¿eh? Sí, a decir, sí, gente, ¿entra un Shadow Bot de Colossus o qué? Vamos allá. Hoy, gameplay de Shadow Bot de Colossus. Claro, perfecto. Y que estuviera yo solo hablando del juego y la gente por el chat. Ah, pero tú lo dejas, Milton. No, yo solo veo a este. Este coloso, hay que matar a este coloso. Tengo ganas de jugar. Exacto. Y os aviso, voy avisando por aquí, cuando acabe el mundial, va a haber bastante más contenido. Cuando acabe el mundial, es que va a haber un vacío aquí importante. Va a haber, en mi caso, de contenido, ¿no? En Fórmula Fons veremos cómo lo gestiona. No, de contenido no, pero, hombre, un vacío. Se te acaba el campeonato, tío. No, está claro, o sea, yo me voy a sentir mal porque, joder, es cierto que me gusta que haya. O sea, me gusta hablar de Fórmula 1 aquí en Twitch, vaya, quiero decir, no. Es tontería decir lo contrario, pero que es verdad que no es lo único que me gusta hacer aquí. Ahora, Fórmula Fons es verdad que se resentirá. Javier, eso, la última maniobra era esta, tal. Conclusiones. La partida ahí... ¿Qué? Nada, pues lamentable. Conclusiones, lamentable. Es que. Fíjate, ni hemos hablado. Es que son muchas cosas. Pero cómo se blanqueó la imagen de Arabia Saudí al principio de la carrera y lo de empezar ahí media, que fue para meter más eventos de mierda. El Aravisión ese de los cojones. No funcionó conmigo, yo no encendí la tele hasta ahí 20, sinceramente.
Estaba jugando a la Switch. Hiciste bien. No, básicamente básicamente eran pues típicos. Que estás jugando Pokémon ahora, ¿no? Imagino que tú eres muy de Pokémon. Sí, bueno, estoy con varias cosas, pero sí, estaba jugando al Unite. Estaba ahí rankeando a tope. Oh, hostia, el puto amo de rankings. Bueno, básicamente, pues empezaron a. Estuvieron media hora. Pero vi Twitter y vi que estabais ahí rajando. Digo, guau, wow, la que tienen que estar poniendo es curiosa. Es que no ha habido país al que se le haya hecho un previo más amplio que a Arabia Saudí. Después. Lo del propio peligro del circuito. Russell comentaba, y yo, sinceramente, vuelvo a repetir, creo que es un circuito que en otro país no se homologa. Primero, porque esto se homologó en abril, sin una puta piedra puesta, casi. Que eso ya es. Ya, nada, pues sin duda, eso está claro. Es sí, de putísima coña. Pero, a su vez, creo que el circuito es divertido como la conchuda de su putísima madre. Javier. O sea, me pareció muy divertido, porque es verdad que... Ya esto hemos comentado al principio. Sí, bueno, pero por darle la pincelada final, creo que ninguno de los accidentes, ojo, podrían haber sucedido, es cierto, y tampoco hay por qué esperar que sucedan para quizá hacer algo, pero ninguno de los accidentes creo que sea culpa del circuito. O sea, creo que todos estos accidentes podrían haber pasado en Singapur. Por decir un circuito que más o menos se... Bueno... Ya está. Que a ti no te ha gustado, ya está, no pasa nada. No, que yo es que no, ya te he dicho, no le veo sentido a ciertas cosas, pero bueno, ya está. No, o sea, y yo estoy de acuerdo contigo, que la actitud de comisarios y de tal es lamentable. Para mí es lo que más ensucia la carrera, porque es cierto que no... No, fue un peligro, estuvimos corriendo con peligro varias vueltas con piezas de... Es que, tío, al final eso, y es lo que te digo, yo sobre todo, en qué posición queda un coche una vez que tiene un accidente. Sí. Es importante, es una cosa importantísima. Es verdad que en el último sector... Es una cosa muy importante. En el último sector, las curvas son todas ciegas. Y en el 1 también, ¿eh? O sea, en el 1 es una zona peligrosa, tío. Sí, en el 1, no las tres primeras curvas o las cuatro, sino las siguientes. Exacto, la chica en primera no. Sí. Digo, las rápidas que vienen después. Sí. Es parte también del sector 2, a lo mejor. Es cierto que es un accidente que no hemos visto. Por suerte no hemos visto, pero igual no hay que esperar a verlo. Pero es evidente que si ahí se queda un coche parado, el que viene detrás se lo come. Es verdad, es verdad. Y es... Y es muy rápida la zona, porque Mónaco al final es mucho más lento, tío. Es un circuito mucho más lento. Es que no tiene nada que ver. O sea, claro que Mónaco es una locura, entre comillas, a nivel de seguridad. Pero es que una locura, pero una locura lenta para un Fórmula 1. Claro. Esto es una barbaridad. Claro. O sea, la única curva peligrosa de verdad de Mónaco es... bueno, Santa Devota, si se te va mucho. Y la, y la salida del túnel. Realmente. Claro. Sí, todo. El resto son curvas en las que te tocas, te puedes destrozar el coche, por supuesto, pero no. Nunca con gravedad para el piloto, ¿no? Incluso para un coche que venga por detrás, no. Hay visibilidad. O sea, que dices que Mónaco tiene visibilidad, tío. Sí. Al final, quieras que no, Mónaco. También cuanto más rápido vas, menos tiempo de reacción tienes. Y al final. Claro. En Mónaco hay bastantes puntos de frenada lenta que hacen que el ritmo de vuelta sea mucho más lento. Sí, eso es. Aquí son curvas a 300. Claro, lo otro es 300, vas así y es como... Sí, la chicane de la piscina es bastante peligrosa, pero no es... Es rápida. Es la zona más rápida probablemente de esa zona del circuito, pero... A ver, qué peligro. Es la única zona, eso para empezar. No es todo el rato curvas así. No, claro, no lo veo. Y esa, es diferente. Y al final sigue siendo velocidad más baja. Que la de... O sea, si no, es más rápida Mónaco, sí, es velocidad. Lleda es una burrada. Sí, es una burrada. Es un circuito perfecto para videojuego, quizá. Exacto. Pero para... Bueno, tampoco sé. Tú lo que tienes es miedo de que casi te gano jugando en tercera persona. Pues ya ves. En ese circuito. ¿Me ganaste al final? No. No, que guau, me metiste una paleta, si yo me choqué con... Ya lo sé, joder, pero he dicho que ya lo sé, joder. Bueno, en el primer intento de todo sí te iba ganando, pero... Reiniciamos. No, sí, a 300 van en el sector 3, van a 300 porque hay un tramo que es a fondo directamente. Y en el sector 1. En Jeddah. Y en el sector 1, cuando frenas, no. Porque pero hay tramos de hombre, por supuesto. Y más. Pero en el sector 3, eso es un espectáculo. La velocidad media de Jeddah era de 270. Me parece. Es una puta barbaridad. O 254, dicen aquí que la pole de Hamilton son 254. ¿Cuál es la? Que la de Monza creo que es 278, No lo tengo ahora en la cabeza. Es que juraría que lo leí el otro día. Eso, si lo buscan, espérate. Pero busca velocidad media Monza y velocidad media. Es que juraría que Monza eran 280. Para que os hagáis una idea. Bueno. O sea que es un puto disparate. Velocidad media F1, Monza. Que sea, no sé si esto va a ser muy fiable, pero bueno.
Superior a los 2.40, pone. No, hombre, pero será de los años 70. No, 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 esto es de febrero de 2019. ¿Superior a 140 solo? No, hombre, ¿no de media? Una media superior a los 2.40 y una máxima de 3.50. No sé, no sé este artículo de dónde coño sale, bro. Nah, yo creo que más, yo creo que más. Es de... esto es del diario Sport. A ver, el más rápido es Monza, en velocidad media, eso está claro. Pero el segundo creo de este año era Jeddah. A ver, ten en cuenta que tiene muchas frenadas. O sea, las dos primeras chicanas te bajan la media, seguro. Ah, pero la velocidad media del resto del circuito es más de 3. Lo sé, es altísima. Lo sé, lo sé. Bueno, da lo igual. Sé, no... es lo de menos, que es como un disparate. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sí. No tiene ningún puto sentido lo que se corre en este circuito. No, decía superior a 2.40, ¿eh? Ojo, superior a 2.40 es 2.66. No, claro. El que ha escrito eso no se ha querido pillar las manos, ha dicho. Creo, superior a 2.40. Creo que van a más de 120. Claro, exactamente. Creo, ¿no? Que, hostia, la verdad que... superior a 2.40, coño, puede ser hasta 500, ¿sabes? Claro, y también la clave, una de las claves, como dice Nick Redman, es que Monza son 10 curvas. Y estas son 27, ¿sabes? Exacto, claro, pero la mitad son casi a fondo, ¿no? Entonces, al final... Ay, imagínate, imagínate. En fin. Vale. Hostia, vamos a dejar la carrera ya, Javier, porque es que hay más cosas que hablar. Por favor, sí, no, la previa, por favor, la previa, vamos que se nos paga las manos, tío. Joder, madre mía. Yo lo siento, chat, pero lo siento, chat, pero mañana por la mañana grabo los apuntes, os lo juro. Y os lo publico por la mañana también, o algo así, pero no puedo. Mañana mi plan era ir a cortarme el pelo, porque no esto puede, es dramático, dice. Lo mío, ¿eh? Es dramático. Sí, lo ¿no? Mío. Claro, pero hoy es fiesta, el miércoles también, y estoy asustado de que mañana esté lleno el peluquero. Bueno, pues nada, si está lleno, te lo tragas. Está lleno y tiene que estar la Jenny para mí, para cortarme el pelo, porque bueno, no pasa nada. La Jenny. No sé si tú ve cuando buenamente puedas. Llamaré a la Jenny y diré, oye, por favor, hagan algo, que la gente en internet me hace bullying. A ver, tengo que estar guapito para la última semana. Javier. Venga. Que le den por culo a la Fórmula 1. Venga, que le den por culo. Bueno, que le den por culo a Arabia Saudí, en general. Eso, exactamente. Y a Gran Premio también. Javier. Venga. Brasil, Abu Dhabi, Brasil. Hostia, yo ayer dije en directo, creo, imagínate cómo estaba de la cabeza. Creo que dije, uff, a ver cuando lleguemos a México. Creo que dije México en lugar de Abu Dhabi. Cuando lleguemos a México, o sea, tu cabeza está ahora mismo en otro universo. Estoy absolutamente borracho, Javier. Venga, vale. La porra de Abu Dhabi. Te toca a ti empezarla. Me toca a mí empezarla. Venga, la pole, Hamilton. Vale. Sin toques, ¿no? Hombre, la clasificación. Sí, ya te toco en la clasificación, hasta luego. Ah, por cierto, en nuestra porra se va a pasar de bandera roja. Yo creo que tuvimos que acertar, ¿eh? Ay, no sé cuántas dije, no me acuerdo, tío. Yo creo que dije dos o tres sesiones de libres y por lo menos una en carrera, y fue al revés. Una en libres y tres en carrera. Dos en carrera, perdón. Pero... yo no me acuerdo. No, dos no. Dos en carrera. Bueno, perdón, joder, sí, tu porra, perdón. Porra, pole. No, yo he hecho Hamilton pole. Te toca. Uf. Es que es tan... esta pole sí que es tan tan de botas. Esta es tan de botas. Esta es tan de coger. Y cuando Valtteri no le llama botas. A nadie. Cuando le llama a nadie decir buenas tardes, soy Valtteri Botas. Ya, es que le me pega. Llevo esta pole. Sí, sí, no, totalmente, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo pongo Hamilton, pero bueno. Como su último servicio, ¿sabes? Al universo, rollo. Oye, gente, me voy. Mi último éxito en Fórmula 1 es esta pole. ¿Vale? Hasta luego, buenas tardes tengan ustedes. Mañana veo. Cuidado, lo veo, no sé por qué. Pone de. Pásenlo bien. Pásenlo bien. Vale. Hi, it's Valtteri Bottas, efectivamente. Como, it's me, Valtteri, ¿sabes qué soy? Exacto, en plan, despedida final, aquí está la traca final, ¿no? De Valtteri Bottas. Es que huele. No huele tanto, ¿no? Ese rollo de. Huele totalmente. Todos mirando a Hamilton y Verstappen. Exacto, y aparece. Y de repente Bottas, último intento, media décima más rápido que Hamilton. Huele a aparición estelar de Valtteri Bottas Ultimate, total. Sí. Vale, y vale, eso con la pole. Tu podio, sí. Javier. Mi podio, Bottas, Pérez, Sainz. ¿De tercero a primero? ¿O de primero a tercero? De primero a tercero. ¿Cómo? Perdona, repite. Bottas, Pérez, Sainz. ¿No? ¿Me has escuchado bien? No, te juro, o sea, sí, pero quería que lo aseguraras otra vez. Bottas, Pérez, Sainz. Ni te pregunto qué pasa, ¿no? No preguntes. Campeón del mundo Verstappen. Sí. O lo descalifican. Por algo. No. Y hay un Schumacher en el 97. No hay descalificación. O sea, es toque con la suficiente culpa de los dos como para que no... Bueno, yo, en mi cabeza no es así, pero bueno.
No, quiero decir, fuera coña, o sea, quiero decir que la gente, mucha gente piensa en, wow, pues si Verstappen se lleva por delante a Hamilton, gana el Mundial Verstappen. No sería la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que se descalifica a un piloto por hacer una cafra de la última carrera. Sí, lo sé, pero en mi cabeza, si... A ver, yo no digo que lo vaya a hacer. A ver, no, primero, a ver, vamos a ser serios. Me estoy tirando un triple, sí, evidentemente. Sí, te entiendo. Yo no creo... Esto es un triple, ganar. No quiero... O sea, no quiero creer que pase, pero es verdad que hace 4 o 5 meses lo veía como algo que podía pasar, pero casi que ni me lo planteaba. Y ahora me lo planteo seriamente. No creo, insisto, creo que no va a pasar. No sé, pero que me lo planteo como algo que puede pasar, visto hasta el punto que hemos llegado. Es triste, pero sí. Es triste, pero es planteable. O sea, no es una locura, pues ya... no es una locura pensar en otro Monza. No es una locura. Claro, como es la última previa, me tiro un triple que creo que, bueno, pues ya está. Para despedir el bólido, meter un triple. Botas, pero que no es. No es mala. Y querría ver esa celebración de. De Red Bull, de tal. Ver si se acaba. Esa y la polla. Y botas, botas al margen de todo celebrando su última victoria, claro, en Mercedes. Y nadie le haga ni puto caso porque está todo. Toda Mercedes en comisarios declarando y protestando por. Sí. Llega, no sube nadie al podio. No sube nadie. Con botas. Tiene que subir su mujer. Tiene que subir su novia, ¿sabes? Con el para. Para que la acompañe. Tiene que subir Hamilton, para subir, ¿te imaginas, tío? Hostia. No, es que. Yo te lo digo en serio, Javier. Y esto me jode muchísimo. Me gustaría decir de broma que no estoy seguro que sepamos el ganador del mundial cuando acabe la carrera. Pero es que creo que puede que no sepamos el ganador del mundial cuando acabe la carrera. No, a ver, es muy probable que no lo sepamos, ¿eh? Es que es muy probable. Y no hace falta que tengan un accidente para no saberlo. Un accidente me refiero que no, que acaben los dos fuera. Algún riff, exacto. Sí, un riff y rafe como estos que hemos visto aquí, ¿no? De que no se ha descalificado. Como el de Brasil, por ejemplo, tío. Claro. Ah, Abu Dhabi. Escapatorias en Abu Dhabi. Anda, que no habrá. Para hacer cosas de estas. Hostia. Auxilio, me ahogo, ¿eh? Sí. Auxilio, me ahogo. Y eso sí que me va a joder, tío. Como me quiten la emoción de este momento. Ya, tío. No se lo perdono a Hamilton Verstappen. Como no haya campeón, porque a lo mejor puede ser la FIA responsable si es una maniobra que no sea necesario. Pero es que creo que puede ser más responsabilidad de Hamilton y Verstappen. Ya. Que pase eso. Entonces, yo te lo juro que ahí sí que voy a ir a tope con botas. Es que no hay grava en Abu Dhabi, tío. Es que va a ser. Puede ser un festival. Ya. Bueno, a ver, la remodelación de curvas ayuda mucho a paralelitos, ¿eh? Hacerlos bien. Fíjate que las. No, fuera coña, las dos horquillas de Abu Dhabi. Las dos horquillas nuevas que han montado. Son muy buenas. Bueno, horquillas es muy relativo, ¿vale? Porque son muy amplias, pero. Son muy buenas para competir limpio, tío. De verdad. Bueno, pues díselo a ellos. Son súper anchas. Vienen después de una recta gigante. ¿Qué perfecto? O sea, literalmente está diseñada para ponerse dos coches en paralelo de puta madre, Sancho. Está... Pero mira, él lo dice Antonio en el chat. Paralelos para quien sepa hacerlos. Para quien quiera hacerlos. Porque saben hacerlos todos los pilotos de la parrilla. Saben hacerlo. Lo digo yo. Y es que imagino que ahora reclaman por los puntos de Bélgica que le quitan el Mundial a Verstappen. No, pero eso ya no va a pasar. Tampoco. No, eso ya no va a pasar. No, pero que cualquier cosa. La remodelación de Abu Dhabi os recomiendo. Se va a reclamar todo, ¿eh? Se va a reclamar todo lo que se pueda reclamar. Se va a reclamar, tío. Se va a reclamar cualquier cosa. Pero bueno, Javier, voy con mi podio, que al final me embolico. Venga. Te juro que es que no tengo ni puta idea, ¿eh? No sabes qué decir. Claro, porque ya no es tan fácil, ya lo que dices ya determina el mundial. Claro. Porque imagínate yo el triplazo que he pegado yo. Claro. Yo creo. ¿Tú crees? Y no me va a gustar nada. Porque fíjate lo que te voy a decir, no sé si vamos a saber el campeón. Tercero, Checo Pérez. Segundo, Valtteri Bottas. Hamilton. Primero, Max Verstappen. Hamilton. O sea, Verstappen acaba con Hamilton, pero Hamilton no acaba fuera. No, al revés. ¿No? O sea, perdón, Verstappen acaba. Tiene un roce y Hamilton es el que acaba mal. Creo que. A ver, a lo mejor no lo tiene con él. Y pasa con otro piloto, ¿no? Y no hay polémica. Y tú imagínate. Puede pasar que Hamilton, desdoblándose de Stroll, a Stroll se le vaya la pinza, se le pire el coche y se lo cargue. Todavía puede pasar, es una posibilidad, ¿eh? Quiero decir, aparte de lo mal que se están comportando Verstappen y Hamilton entre ellos este año, es probable que un piloto pueda tener un incidente random. O sea, claro, eso por supuesto. Piloto, Que corre el otro 18, pero sí, perdona, me ibas a decir algo. No, lo que te digo es que en el escenario en el que Verstappen toca a Hamilton, por ejemplo, y Hamilton se ve el 20, pero con el coche en funcionamiento, Hamilton tiene que terminar la carrera porque si a Verstappen lo descalifican por cualquier cosa, con hacer un punto le vale.
y hacer un punto con un Mercedes, pues lo hace seguro, vamos, queda décimo mejor, seguro. Incluso sí, teniendo un accidente, prende ser último, seguro, Pero yo claro, creo que, yo creo que a lo mejor Hamilton no abandona del todo, pero a lo mejor tiene el típico trompo a falta de 15 vueltas que al final acaba el 11 o el 8, ¿sabes? Que no sirve de nada. A lo mejor no abandona del todo, ¿sabes? Pero ya. Pero hay algo así. Y me temo eso, que Verstappen va a ganar la carrera, que lo va a celebrar, que va a haber tal, y que va a haber investigación. Y que vamos a tardar. Y que el mundial no se va a decidir hasta dentro de una semana. Y que vamos a tardar. Y me va a joder. Me va a joder. Y no quiero pensar, como está diciendo por el chat, que sea Yuki Tsunoda, ¿sabes? El protagonista. Te imaginas. Que se cargue Yuki a tal. O Pierre, nuestro amigo Pierre. Te digo una cosa, es una carrera, no lo hemos comentado, porque ya digo, ha dado para hablar de polémica y ya está. Pero teniendo en cuenta que el Mundial de Constructores queda prácticamente decidido, porque ahora de repente Mercedes se pone 28 puntos por delante de y claro, si Red Bull gana es porque... Quiero decir que los dos equipos pueden jugar con Bottas y con Pérez. Porque creo que ya Red Bull no tiene nada que ganar. En condición normal Mercedes, no van a ganar. Claro, y Mercedes tiene poco que perder. Entonces... Va a ser clave la clasificación, ¿eh? Y la salida. Si Hamilton hace primero y Bottas segundo... Sí, yo la poli se la he dado a Bottas. Claro, se puede ser un Bottas... Hamilton. Claro, es que tú... Claro, pero si Hamilton hace primero, Bottas segundo, salen y mantienen posición, Bottas queda segundo, para mí la carrera se acaba, ¿eh? ¿Tú crees que Bottas... Yo necesito a Verstappen delante de Bottas, al menos. Bueno, pero eso pensábamos de esta salida de aquí de Arabia Saudí. Al final, mira... Bueno, hubo la suerte salieron tres veces, también es que, te digo. Es que fuera coña, es que es verdad. Esta carrera, claro, se nos olvida, ¿no? Pero en la primera salida... La carrera se había quedado para Mercedes maravillosa, vamos. Sin el accidente de Mick Schumacher, a lo mejor Verstappen le gana la posición a Bottas, pero no a Hamilton, ¿eh? En una parada. Eso es verdad, ¿eh? En una claro, carrera, ¿no? Y tengo mis dudas, incluso... Porque dependiendo de cómo vaya de fuerte el Mercedes, Bottas será capaz o no de defender esa posición. No, está claro que si Bottas hace la pole, es que Mercedes va a estar fuerte. Está bien, está yo bien. Necesito a Verstappen en la 1... Por delante de Hamilton, o al menos mínimo detrás, no detrás corta, de Bottas. Frenada corta esta de Abu Dhabi también, de las más cortas del calendario. Javier, ¿quieres que hagamos otra hora de podcast? Solo llevamos 2 horas y 10. Solo. Hostia, tío. Nada, ha sido récord absoluto ya, 2 horas 10. Sí. Y a lo mejor hasta lo superamos en el siguiente. No lo creo, yo no lo creo, porque si te das cuenta... Bueno, no sé, claro, si hay... Nos quitamos la parte última, podemos predecir el siguiente mundial entero, Javier. Luego en el siguiente mundial. Es que claro, no, es además, decir, Australia como haya lío... Ya. En Abu Dhabi... ¿Te imaginas que el siguiente bolidos no tenemos campeón todavía? Porque lo estén investigando. Y se tenga que despertar uno en Abu Dhabi. Hostia, no quiero pensarlo, la verdad. Que tengamos campeón de 2021 en 2022. Empiezan a aplazarse las cosas, recursos, tal... Ah, posición de Alonso y Sainz, ¿verdad? Tú no le hemos saltado. Bueno, yo la de Sainz la he dicho ya. Ah, ¿verdad? Te he dicho tercero, claro. ¿Y Alonso? Alonso Valentillo. Décimo tercero. Hostia. No. Es que siempre nos ha ido bien cuando lo ponemos décimo tercero, ¿no te das cuenta? Es verdad. Yo le puse tercero en la parra Force Bullera, pasta, o sea que imagínate. Ahí está la razón del skill gaffe. Se me fue la pinza. Se te fue la pinza. Pido perdón. Voy a decir hoy, Carlos Sainz. Quinto. Y el viernes te pareció poco ya. El viernes puse en Twitter con los libres que parece que alguien digo, a ver si va a ser poco el tercer puesto de Alonso. Quinto Sainz. Nah, décimo Alonso. No va a ser una gran carrera de. Venga, bien. De Alpine, bien. Pero venga, rascamos ese puesto. Me gusta la contragafeada, siempre importante, De la temporada le rascamos, tío. Ay. La puta madre que le parió la Fórmula 1, Javier, Joder, tío. ¿Sabes? Tendríamos que hablar de fútbol, que es menos polémico. Bueno. ¿Qué más sano? La gente. Nos podemos meter en todos los charcos que haya. Nos metemos en todos los charcos que haya, tío. Hubiera estado guapo culminar este bolido con un debate sobre el Balón de Oro, si es justo o no. Pero a ti. Yo te pregunto, ¿a ti no te parece que hay demasiado. El nivel de calentura en Twitter es demasiado alto para no ser los pilotos de la gente, tío? Todo lo que Twitter, sí. En Twitter, en el Twitter hispano, tío, no está Pérez, no está Alonso, no está Sainz en la pelea. Está alterado todo el mundo, tío, con esto. Sí, hoy lo hablaba con Nacho de la media inglesa, que me ha escrito precisamente hablando de esto. Y yo, mi opinión, es que al final este año la Fórmula nos ha popularizado mucho.
en España y en todo el mundo, porque en general es un mundial que atrae la atención de la gente. Y todo lo que se populariza, se polariza. Ya, ya. Entonces, al final, aquí hay mucha gente entrando a la gresca. Están viendo sangre y... bueno, no, ¿tú no has visto que cuando hay un accidente en la carretera todo el mundo va parando con el coche para verlo? Pues ya, no. sí. Pues igual. Totalmente. Están viendo un accidente y... ya, pero tío, una cosa es que tú... que, coño, pero esa gente... o sea, esa gente que entra a ver la Fórmula 1 pues porque, hostia, que está la cosa tensa. ¿Tú crees que son esos de verdad los que se alteran en Twitter? Sí. ¿Ah, sí? Joder. Muchos. La gran mayoría. No, no, de verdad, lo creo. O sea, estoy convencido. Y muchos usan... no. Muchos usan, y me jode, a Fernando Alonso, que es la mayor leyenda del automovilismo de este país, para justificar actitudes de odio y racismo de putísimos anormales bajo el apoyo al piloto. Ya, ya. Eso también, sí, me jode. Sí. Hay gente que es alonsista para a llamar mono a Hamilton. A ver, retrasados ahí en todos lados. No, no, por supuesto, retrasados fans de todos y cada uno de los pilotos de la parrilla. Pero que en el caso de España, muchos se justifican en el alonsismo y en el meme para meter racismo y odio. Eso está claro. Yo ya voy a la gente que tiene un mínimo de coherencia, porque joder, la gente ya. Que se ve que está troleando, porque se ve que está troleando. Sí. Pero ya hablo de gente que veo alterada y que poniendo argumentos más o menos sensatos, ¿no? Y dices, tío, pero que está muy alterada, que se pone hasta en cierto momento, pues hasta el insulto. Y dices, tío. No, es verdad que hay gente que yo considero con criterio, esto es verdad, con criterio y gente normal tal, que este año. Están está más los polarizados que nunca, sí. Está poniendo los papeles, yo también lo creo. Sí, sí, eso y no, es verdad. Y por eso digo, miedo me da si estuviesen Fernando o Carlos en la pelea. Ya, ya. Esto podría ser la guerra, porque ya es la guerra. Y no son Hamilton y Verstappen, que vuelvo a lo mismo de antes. Me da igual si gane, me da absolutamente igual. Yo estoy aquí riéndome. Riéndome, viendo que están empatados a puntos. No sé. Sí, yo sí, no sí, lo termino de entender, tío. Sí, puede ser. O sea, estoy de acuerdo. Hay gente que... yo qué sé, luego imagino que en enero, a mediados de enero, dirán, coño, igual se me fue la pinza llamando hijo de la grandísima puta Alfonso por un tuit, ¿no? Pero tal vez me pasé un poco, ¿no? Tal vez igual con haber llamado hijo de puta una vez, ¿sabes? No tres, hubiera bastado. Pero bueno, en fin, Javier, ya pasará esto. Ya pasará esto y a veces me da miedo que Alonso luche un mundial a veces, ¿no? No, yo me he acojonado porque digo, además, hasta he leído referencias a Alonso que digo, tío... oh, claro, los alonsistas, yo pensando. Alonso, que en esta carrera ni pincha ni corta, que en este campeonato ni pincha ni corta, y está sacando el argumento de alonsista. Sí. Digo, ¿qué pasará el día? Claro. Dios quiera que llegue, por cierto. Hay gente que mezcla. Yo he visto un tonto en Twitter, no sé ni quién era. Dios quiera. Pero uno que dice, no, es que si eres alonsista, vas con Verstappen aquí. Porque tú lo digas, macho. A ver, tío, si eres los alonsistas, vamos con Verstappen. Como que se ve que se ha montado en un sindicato, ¿sabes? Claro, me parece que como. Yo qué sé, tío. No sé, yo, pero no, a mí no me has llamado. Yo soy muy de Luis aquí, está claro, ¿no? Entonces. Y yo soy muy de Luis, exactamente. Este podcast es muy de Luis, macho. Entonces, ¿qué cojones está pasando aquí, no? Pero bueno, en fin. No, pero esto también lo que dice Daniel. Yo lo pensaba ayer. Digo, si Alonso Carlos pelean por un campeonato. Yo me plantearía desinstalar Twitter todos los fines de semana de carrera. Claro. Te lo digo totalmente en serio. Sí. No tengo ganas. Verstappen y Hamilton, que me dan igual. Y a la mayoría de gente le debería dar igual. Y están como si fuesen. Yo no me desinstalo Twitter porque me divierto mucho, pero vaya. No, a mí me divierte. Bloquearé más gente y ya está. Por salud mental. Es que no tendría ganas de leer. Es que. ¿No te haces una idea? No sé si estás para pensarlo, ¿eh? Pero que son Hamilton y Verstappen, que nos da igual. O sea, a nosotros nos da absolutamente igual. Imagínate que fueran Alonso o Carlos. Yo quiero, imagínatelo, pensar, de verdad, ¿eh? También te digo, Javier, yo quiero pensar que tú y yo no nos afectaría y seguiremos siendo relativamente imparciales. O sea, evidentemente. No, sí, pero si no se trata de la parcialidad. Ya, que el ambiente general sería mucho más cualquier, y que cualquier. Porque creo que más imparcial. O sea, más imparcial, no. No es imparcial la pregunta, todos somos parciales, pero en esta pelea Hamilton-Verstappen, creo que tú o yo. Cualquier opinión que demos, no la estamos dando porque queremos que gane uno o queremos que gane el otro, nos da absolutamente igual. ¿Vale? En el caso de que fuera Fernando Sainz, intentaríamos siempre hacerlo desde la máxima imparcialidad, aunque seguramente con un tono más parcial. Seguramente alguna vez. Pero pues solo por eso. Si imagínate si con Hamilton y Verstappen te llega de vez en cuando el mítico comentario de ¡es que tío, siempre vais con Hamilton! ¡Es que tío, siempre vais con Verstappen! Imagínate. Y muy de Luis. Imagínate si es con Fernando o Carlos. Que sí vamos con ellos de verdad. Y no le puedo decir al retrasado subnormal de random de Twitter, es que me da igual quién gane. No se lo podría decir porque sí que quiero que gane uno. No, pero yo, no lo yo estoy... es que, yo es que le diría, mira, quiero que gane este, es jodido, pero... quiero decir,
si hoy en lugar de Verstappen ese coche estaba ocupando Fernando Alonso en ese Red Bull, es que hubiera hecho exactamente, creo de verdad, hubiera hecho exactamente lo mismo de no hay que frenar ahí, no hay tal, y creo que no habría variado por lo menos. Me cuesta tanto imaginarlo, tío, pero... María ilusión, ¿eh? Realmente digo, creo que Alonso y Hamilton saben... O sea, quiero pensar que Alonso no perdería las formas de esta manera en un duelo con Hamilton. En general, durante la temporada. Creo que le valora más la deportividad, pero... Yo en pista, yo creo que no lo perdería. Yo creo que no. Fuera de pista a lo mejor le llama y todo, pero... No, hombre, es que McLaren... Bueno, es que fíjate, McLaren 2007... Pero fue todo... Prácticamente fue todo fuera de pista. En McLaren 2007, el duelo Hamilton-Alonso, lo recordamos como súper tenso tal, en pista no se tocaron ni una vez. Lo más cerca que estuvieron de tocarse en pista fue en aquella doble parada de McLaren, de Calificación y tal. En Nápoles no fue. ¿Dónde era, tío? Sí, sí, allí, ¿no? Ahí tuvieron un paralelo súper tocho, tío. O sea, y hablamos de un Fernando y un Hamilton mucho más novato de lo que son ahora, ¿eh? Sí. El Fernando de ahora que... Sobre todo Hamilton, imagínate que si sabía luchar ahí de tú a tú con un campeón del mundo no vas a ver ahora. Pues ya ves, no vas a ver ahora. Con más mundiales que carreras casi, pero bueno. Te tocó un pasaje que con Hamilton. sí, totalmente. Sí. En fin. Javier, todo esto, que llegamos a la última carrera... Con Hamilton con 369.5 puntos. Verstappen con 369.5 puntos. Con Masi, que debería entrar en la cárcel, pero va a estar de director de carrera en la siguiente carrera. Según estas predicciones, la tuya es campeón del mundo. Max Verstappen. Y en la mía también, claro. En la tuya también. O sea, pues ya está, enhorabuena. Congratulations a Lewis Hamilton. A Lewis Hamilton for the Acabamos de gafarlo de una manera espectacular. Sí. A Verstappen. Yo qué sé, gente. Nunca pierdan el interés por las carreras. Nunca. Y... Joder. Es que, ya digo, deberíamos llegar súper ilusionados porque la igualdad no puede ser más grande. Y no llegamos. Y yo llego medio jodido. Yo llego quemado. Llego medio quemado, tío. Claro, es que, tío, sí. Tú miras la clasificación y dices, tío, que están empates. Sí, ¿a qué precio, tío? Me dicen en febrero. ¿A qué precio ha llegado empate? Me dicen en febrero que vamos a llegar con los dos pilotos empatados a puntos en la última carrera. Y te digo, no me lo creo. Voy a gozarlo como una perra. Y lo voy a gozar como una perra, pero... Pero yo ahí lo pensaba, digo, tío, es el mejor escenario que jamás hubiésemos soñado, tío. Bueno, dos pilotos empatados a puntos en la última carrera. Y aún así, Javier, Sí, pero hoy estamos súper negativos. Quiero pensar, Javier, que nos van a callar la puta boca Hamilton y Verstappen y se van a tirar 25 vueltas en paralelo limpio sin sacarse uno al otro. Creo que es más lo que quieres pensar que lo que crees que va a pasar. Todo esto no tengo cero argumentos para que pase. Pero voy a pensar en que van a estar 25 vueltas en paralelo, que va a ser espectacular y que se va a decidir por una maniobra limpia, por una estrategia limpia o tal. Y que con eso voy a olvidar el resto de mierda de temporada que han protagonizado en sus duelos particulares. Y ya está, tío. Ojalá. Nada me gustaría más que recordar este bolido como el bolido más negativo de la historia, pero luego el tuyo, ¿sabes? Como el super happy, es decir, joder, que bien nos lo hemos pasado, me ha hecho la pena. Me ha hecho la pena, tío, ojalá, épico duelo en Abu Dhabi y con el campeón que sea, me da igual. Hemos necesitado 22 carreras para aprender a competir entre nosotros, ¿sabes? Ya ves. En estas ya sí que tal. En fin, ya veremos qué coche corre más, eso ni hacemos predicción. Yo, viendo la tendencia, vuelvo a pensar que Mercedes va a ser el rival a batir, la verdad. Yo también lo creo. Viendo la tendencia. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y a ver qué pasa en clasificación. Aquí, por ejemplo, en Arabia Saudí, Verstappen tiene más ritmo en quali que Mercedes. Sí, aunque nunca... era un vueltón, lo de Verstappen. De locos. Una locura de. Está zumbado a la cabeza. Está zumbado. Gente. Dos horas 20. Madre de Dios. ¿Hacemos una raid o algo, Javi? Que hace mucho que no hacemos una raid. Hostia, pues si quieres es el momento. Ahora o nunca. Madre mía, una raid ahora. ¿Qué es esto? ¿A quién se la hacemos, gente? Díganos un canal chiquito. Canal, ¿tú conoces a alguien, Javier, que te caiga bien? Nada, me caen todos mal. Todo el mundo. No sé, a ver, voy a ver si tengo a alguien por aquí. No sé, pero ¿qué tipo? ¿Qué quieres? ¿Charla? ¿F1? Un charletas por ahí, ¿no? ¿O un F1? Un charleta. Igual la gente después de dos horas quiere escuchar algo que no sea Fórmula 1. Ya, también, es verdad. Igual, Hay una posibilidad, Lo que tú quieras. Una posibilidad. El primero que me recomiendo es suscriptor del chat. Bueno, creo que hemos salido vivos del bólido. Esto es un éxito. Sí, hemos salido vivos, joder.
El momento más tenso creo que ha sido, estamos de acuerdo, en el de... El de la maniobra, ¿no? La maniobra polémica. Estaba claro. Sí. ¿Me recomendáis un pony mágico? Haxball. Sí, el pony es un F1. Pero Haxball creo que es suscripción regalada. Pero bueno, venga, como he dicho el primero, ¿qué tal? Vale, igual. ¿Qué tiene ahí? Creo, no lo sé, a lo mejor no. No recuerdo, porque yo creo que es de tal. Os quiero igual a todos, ¿eh? Vamos allá. Os mandamos a Pony. Gente, de verdad, gracias por estar con nosotros en otro Bolidos Más. Recordamos, pequeño recordatorio final, por si hay alguien nuevo hoy en directo. Este programa lo hacemos una semana en este canal, otra semana en el canal de Javi. Y la gente de Fórmula Fons que estáis viendo esto, pues lo veis todos, ¿vale? Porque ahí resubimos todos, sean en el canal de Javi o en el mío. Igual esto mira, que guapo, si lo han visto. Estaría guapo explicar esto al principio también, Javi. Ya, también es verdad. Estaría bastante guapo, ¿eh? Esto es para poner a prueba a la gente, ¿no? Plan, claro, el que se queda. Es más, esta es la prueba. En este podcast más largo de la historia. Ya ves. A ver si alguien dice. O sea, que alguien haga referencia a esta parte final. Rollo, que se ha acordado de decir que esto es una semana de canal de Javier tal. A ver quién llega a esto. Los verdaderos héroes. Sí. Los verdaderos héroes. De Real Heroes. ¡Gente! Exacto. Nos vemos, os dejamos la red con Pony. Pórtense bien. Hasta luego. Venga, hasta luego.